Desde Costa Rica, donde quiera que usted se encuentre, sea en Sudamérica, Centroamérica o Norteamérica, el Caribe, Europa, donde quiera que usted se encuentre, que tengan un tiempo muy pura vida. Y qué bueno que estemos una vez más juntos aquí de cerca y personal. Este programa se las trae. Y yo creo que usted debería tomar mucha nota porque hay ciertos programas que nos pueden ayudar a nosotros en nuestra emocionalidad. Pero hay programas muchísimo más importantes que abren nuestra conciencia y nuestra perspectiva. De esta manera, nos hacemos personas muchísimo más inteligentes, personas muchísimo más... Sí, ¿les gusta mi camiseta? ¿Les gusta, señores? ¿Les gusta? ¡Digan algo! Ya esa otra parte, ¿verdad? Vieran la gente que traigo aquí, es de peso pesado. A algunos se les ha caído el pedigrí desde el momento en que entraron aquí. Y yo creo que eso es parte de... Espero que usted lo disfrute muchísimo. Llame a chicos y a grandes, porque este programa nos concierne a todos nosotros. Así que les voy a pedir, por favor, es un gran favor, escríbanos desde dónde lo están haciendo, qué hora es, y no suelte el dispositivo. Este programa es para usted y es para mí, para hacernos muchísimo más inteligentes. Y hablando de personas inteligentes, voy a pasar a alguien que sí siempre se lleva todos los aplausos y eso no lo logro entender ni lo logro superar. Allison, escuchen. A ver, aplausos. Ay, no, un placer estar acá con todos ustedes. Gracias de verdad por conectarse. Para nosotros es demasiado chido, es un placer que ustedes estén acá. Yo quiero recordarles que si ustedes quieren alguna consultoría empresarial, algún proceso de team building, ustedes pueden escribirnos a dip@fabiansolo.com. Recuerda que puede escribirnos a dip@fabiansolo.com. De igual forma, si usted tiene algún tema que quiera sugerirnos, que usted diga que está demasiado chiva, puede escribirnos a dcrk@fabiansolo.com. Si me estoy riéndome, es que Edgar me está diciendo cosas aquí. Entonces, es por eso. También recuerden, si usted quiere alguna consulta, puede escribirnos a consultorio@fabiansolo.com. Tenemos ahora algo nuevo que se llama WhatsApp, ¿verdad? Que usted puede enviarnos sus mensajes de audio al 8563-1219. Código 506, 8563-1219. Y también tenemos nuestro canal de YouTube. Usted ingresa y escribe de cerca y personal con Fabián Solo, se suscribe, le da clic a la campanita y ahí usted va a poder salir y ver todas las cosas. Va a estar demasiado chiva. Y hoy también va a estar súper chiva. Edgar, ¿cómo lo hizo? Hoy lo hice bien. Qué parsimonia, qué... Se ganó el sándwich hoy, dicen, el emparedado. Qué parsimonia, qué maravilla, ¿qué? ¿Verdad? Por favor, quiero insistir muy en esto. Sus mensajes son importantísimos y es parte de la magia de este programa. Pero esta cuestión del WhatsApp, el nuevo teléfono que tenemos aquí en De Cerca y Personal, es para que usted nos deje su mensaje en audio. Y yo creo que es una gran experiencia para todas las personas que nos ven cuando le escuchan a usted, cuando escuchan su voz. Es importantísimo. De la misma manera, cuando ustedes escriben durante el programa y aún después de este, durante la transmisión, es muy bonita la dinámica que hay. En fin, hoy tenemos un tema lindísimo. Y yo creo que va a ser de mucho provecho para todos nosotros. Por lo tanto, como tenemos casa llena, tengo que ir veloz. Pero antes de empezar, yo quisiera en este momento invitar a nuestro primer panelista, que en realidad no es alguien ajeno, sino que es parte del equipo de Cerca y Personal. Ella se llama Marianela Villanueva. ¡Denle un aplauso, señores! ¿Cómo está? Toma asiento. Gracias. Tenemos casa llena hoy. Gracias a Dios. Sí, qué bueno. Qué bueno. Marianela es parte, bueno, es cómplice de Allison y de Rodelín. Cada vez que ella es terrible tener una reunión con ellas tres juntas, porque en realidad sale uno siempre perdiendo. En todo caso,
Marianela forma parte de nuestro equipo y este programa es muy especial porque cada uno de cada miembro de nuestro equipo tiene a varios temas asignados y este le tocó a Marianela. Ahora, una de las razones principales por las que ella tomó este tema es porque lo vive en carne propia. Pero antes de conversar con esta dama, yo le voy a pedir a usted que vea esto. Hey, usted. Sí, sí. Vamos a ver. Hey, usted. Sí, sí, usted, ahí sentado frente a la pantalla. ¿Sabe usted qué es el síndrome de Down? ¿No? Ok, le explico. El cuerpo humano está formado por células, las cuales contienen una parte central llamada núcleo. El núcleo de cada célula contiene 23 pares de cromosomas. Cuando las células contienen 3 cromosomas, en el par número 21 en vez de 2 es cuando se presenta el síndrome de Down, conocido en la medicina como trisomía 21. Mae, así no. No se complique, es más fácil así. Esta es la vara. El síndrome de Down es una condición que podría tener cualquier persona sin importar su etnia, clase social o religión. Los rasgos físicos y capacidad de las personas con síndrome de Down varían entre ellos. Déjeme decir aparte, yo no tengo una enfermedad. Eso no es contagioso. Tenemos los mismos derechos como el resto de la gente. De ir a la escuela, ir al colegio, divertirnos y vivir el amor. Cuando somos adultos, también nos gusta tener una vida como todos. Como cualquiera tenemos ganas de salir adelante y por eso nos gusta trabajar. Esto, como todas las personas, nos da independencia y seguridad. A veces necesitamos un apoyo, pero eso no quiere decir que no podemos hacerlo. Aquí es donde nosotros comenzamos a destapar el tamal para poderlo entender muchísimo mejor. Marianela. Este tema tiene que ver mucho con vos. Muchísimo. ¿Por qué? Tengo un hermano, Rogelio, tiene síndrome de Down, tiene 37 años y vive conmigo hace muchísimos años. Está conmigo por una situación especial también. Uh-huh. Nos quedamos ya sin papás. Mamá muere hace unos años atrás y vive con nosotros. Y cuando digo con nosotros es porque también convive con mi hijo. Con Nacho. Con Nacho. El campeón. Que ustedes un día lo van a conocer porque vamos a hacer programas dirigidos a jóvenes. Y este es un campeón. ¿Vivía antes con tu mamá? Correcto. Vivía con mamá. ¿Vos tenías tu vida? Yo tenía mi vida aparte. Ya tenía a Ignacio. Y surgió una enfermedad. Uh-huh. Dura. Un proceso bastante larguillo, en donde está también involucrado él de una u otra forma. Yo me apoyo con otras personas y me ayudan a llevar ese proceso. El proceso dura año y medio y mamá muere. En ese momento, yo digo que es un tema de decisión, al final acaba cuentas. Es un tema de amor, es un tema de cariño. Es un tema profundo, porque pude haber dicho que no, y seguir mi vida, y seguirla con mi hijo. Pero ahí puedo llegar y decir que no pude. Yo tengo un par de, mientras estás hablando de tu experiencia, tenías una vida normal. Y ojo que, vamos a hablar entre comillas, porque ¿qué será normal? ¿Qué será normal para usted? ¿Y qué será normal para otras personas? Decís que tenías una vida normal. Ahora, por una circunstancia fortísima, se te endosa una situación. Hay un desbalance, hay un desajuste. Hay cosas que ajustar. Sí fue, tal vez la palabra endosa es un poco fuerte, ¿verdad? Porque en realidad endosar sí es, podría verse desde ese punto de vista. Y mucha gente me lo ha dicho. Te endosaron una situación. Han utilizado también términos un poco más grotescos. Vamos con lo grotesco. Te dejaron este chicharrón. Uh-huh.
se te dijo que eso era lo que tenías que hacer porque tu mamá murió. Y a veces es importante indicarles que tal vez no fue eso tanto. Uh-huh. También fue un tema de decisión. Vuelvo a lo mismo, yo me pude haber ido. Ahora, lo decidís vos, pero también tiene voz y voto tu hijo, que también tiene una vida normal. Ignacio estaba muy pequeño. Ajá. En realidad, cuando mamá muere, Ignacio tiene 2 años. Okay. Entonces, digamos que esa voz y ese voto iban más por la mamá que la decisión que vaya a tomar Ignacio, ¿verdad? Sin embargo, el proceso de todo esto ha sido muy bueno también para él, porque él ha vivido con él, okay, ¿verdad? Entonces, aprendió así y creo que hasta el momento ha sido bueno. Fantástico. Ambos hemos tenido sacrificios de tiempo, pero creo que van compensadas con otras cosas. Ok, vamos a empezar a desmitificar una serie de cosas. Listo. Y para esto necesitamos entender qué no es el síndrome de Down. Y aquí empezamos. No es una enfermedad, no se cura con el paso del tiempo, tampoco es contagioso y no se presenta por culpa del padre o de la madre. Y no es porque la madre tuvo problemas durante el embarazo. Vamos con lo primero, porque a veces el ser humano, la sociedad, tiene etiquetar muchísimo. Uh-huh. Y en primera instancia, cuando estamos hablando de síndrome de Down, uh-huh, ya inmediatamente se etiqueta. Voy a hablar de 3 cosas. Como una enfermedad, uh-huh, y se etiqueta también como una situación en donde la persona no tiene espacio por la condición en la que está. Correcto. Si no es una enfermedad, ¿qué es? Es una condición diferente. Uh-huh. Porque al final, de cabo cuentas, hacen cosas que las personas, y voy a abrir unas comillas enormes, ¿verdad? Abrirlas, porque hoy son muchas comillas. Que somos normales. Y en realidad a veces la palabra normal es muy relativa. Por eso. ¿Ok? Entonces, son personas con condiciones diferentes. Punto. Para mi concepto. Pero son personas que hacen cosas individualmente, comen, van al colegio, van a la universidad, hacen deporte, ganan medallas, son compañeros de vida, al final y al cabo de cuentas. Y eso es lo importante. Entonces es una condición especial. No tienen ningún tipo de diferencias, no tienen ningún tipo de diferencia entre las personas normales. Ahí vemos. Ese es Rogelio. A Rogelio. Sí. Ese es tu hermano, entonces. Él es Rogelio. Y es súper activo. Estoy viendo que Rogelio, la gente que lo conoce siempre ha dicho algo. Él es un personaje. Es muy sociable, diría yo. Es muy es una persona que no le teme a nada, creo yo, ¿verdad? Pero es sumamente sociable. Bailarín 100%. Le sí, estoy viendo. Bailar. El hombre con la música es reactivo. Y es una persona muy dulce. Sí. Realmente. Te veo sonreír. El antes de Marianela. Y el después. Con su hombre Rogelio. Han habido cuestas, Fabián. Sí. Han habido situaciones difíciles, pero él es un punto medular para mí. Él es como fuerza, él donde yo veo que él sigue conmigo esas cuestas sin renegar, sin decir, sin opinar, sin quejarse. Eso te genera una fuerza y una voluntad diferente. ¿Cuál ha sido la diferencia? Te volvés más sensible. Te volvés más humano en algunas cosas. Entendés muchas cosas desde un punto de vista diferente. Y eso es humanidad. Y entendés realmente, porque esto yo lo vivo diciendo siempre, el concepto de amor lo conoces. Y el amor incondicional lo conoces. Hmm.
voy a decir algo fuerte que yo muchas veces lo he dicho. Yo amo a mi hijo e Ignacio me ama a mí. Pero entre él y yo a veces, dentro de nuestra normalidad, hay una condición. Yo te quiero, pero si vos me das. Yo te doy, pero si vos también me das. Esa condicionalidad no existe con ellos. Nacho, te debí darte vergüenza, ¿oíste? Esa condicionalidad no existe con ellos. Porque ellos nunca te van a cuestionar. Y al final, al cabo de cuentas, lo que vas a recibir de ellos es realmente amor. Y ese es el verdadero amor. Son súper dulces. Conoces la dulzura. Sabes cuándo te dan un beso realmente porque te quieren. Sabes cuándo te dan un abrazo porque realmente te quieren. Y cuándo no quieren hacerlo tampoco. Y cuándo no quieren hacerlo. Rogelio tiene su carácter. Y puedo llegar y decir que en algunos momentos es terco, mulo, como le digo yo. Sos un mulo. Así y se sienta en la galleta, como decimos acá. Okay. Y no hay de dónde sacarlo. Tiene su carácter, tiene su característica. Pero creo que la persona con el amor más sincero que le puede dar a la familia y a cualquiera. Ok. ¡Alison! ¡Auxilio! Por acá nos escribe Nora Asensio. Buenas noches desde Argentina. No podía faltar nuestra Nora. Un gran abrazo. Un gran saludo y un abrazo a Nora. Dice que son las 22:36, que nos envía un gran abrazo y que muchas bendiciones. También nos escribe Cecilia Juliao, desde Colombia, muchísimos saludos. Nos escribe María Alvarado Argandoña, gracias Fabián, bendiciones desde Perú. Viva Perú. También nos dice Marcela Córdoba, un abrazo para todos, el amor solo conoce un idioma y es el de la aceptación. También dice María Elena Arias, hola, muchísimos saludos y bendiciones. Y también dice Erika Valverde, hola, buenas noches. Y Rosa María nos envía saludos desde Perú. Gracias, hija mía. Hablando de hija mía, quiero presentarles a otras dos mujeres que son muy campeonas. Una de verdad que no, ella y yo no hemos podido ponernos de acuerdo. Pero vamos a darle un aplauso bien grande a estas dos invitadas nuestras. Por favor, pasen adelante. Por aquí, por aquí. Pórtate bien. Adelante. Un gran abrazo. Adelante. Gracias. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Rosette. Aquí. Ahí, excelente, Rosette. ¿Y su nombre? Mauren Fernández. Mauren Fernández, casi nada de nombre. Ustedes representan a una asociación. Exacto. ¿Cómo se llama esta asociación? Es la Asociación de Síndrome de Down de Costa Rica, ACIDOWN. ACIDOWN. Que por cierto, muchísimas gracias a ustedes por darnos mucho del material que hoy vamos a utilizar, que va a empezar a quitar cierto tipo de concepto erróneo que hay con respecto al síndrome de Down. En todo caso, no solamente forman parte de esta asociación, sino que ustedes también tienen a alguien de la casa con síndrome de Down. Efectivamente. Okay. Bueno, yo tengo a Sofía Soto, que es mi hija, que tiene 13 años. En octubre próximo cumplirá 14 años. 14 años de edad. ¿Cómo es la adolescencia? Igual. Gracias. Gracias a Dios. Gracias. Necesitaba hacer cierta pregunta. Yo voy a jugar aquí como abogado del diablo y también como el ignorante que no sabe nada con respecto al síndrome de Down. Y voy a hacer ciertas preguntas que muchas personas se hacen porque se ha dado un concepto erróneo cuando vemos a alguien con síndrome de Down. Por eso es importante y voy a hacer ciertas preguntas, tal vez muy incómodas, que ustedes escuchan siempre de los normales. Y en esta situación, el objetivo de este programa es educar a la gente y quitar cierto tipo de prejuicios. ¿Qué edad tiene, Rosette, tu hija? Mi hija tiene 34 años, se llama Jessica Shifter. Y ella es la que tiene síndrome de Down. Y tengo otro hijo de 30 años que no tiene síndrome de Down. Ok. Tengo entendido de que tu hijo va a ser papá. Ajá. ¿Y quién es el que está tomando cargo de todo esto? Él. Pero a la hora del cuidado y una serie de cosas,
tu hija. Del futuro nieto. Ah, no, los papás. Sí. Yo soy una buena suegra, pero y una buena mamá. Tu hija tiene, tiene un papel importantísimo, claro, en esto. Ella va a ser la tía, es nuestro primer bebé en la familia, entonces el primer sobrino. Por parte de ella, mi primer nieto de mi esposo. Entonces, ella está jugando el rol de tía y asumiendo esa responsabilidad hasta la fecha. Vamos a ver cuando nazca. También. Bueno, todavía no, pero vamos a ver cuando nazca, vamos a ver qué tal. Pero sí, muy emocionada porque va a ser tía. Excelente. Vamos a hablar de varios mitos que nosotros tenemos y es por aprendizaje. El primero, yo quiero que usted lo vea. Siempre somos totalmente dependientes. Vea esto, por favor. Muy bien, chicos, hemos estado hablando de geografía de Costa Rica y hoy vamos a analizar los ríos. Así que, en parejas, vamos a hacer una lista sobre cuáles ríos pertenecen a la vertiente pacífica, cuáles ríos pertenecen a la vertiente caribe y cuáles ríos pertenecen a la subvertiente norte. Así que, en parejas, trabajando, chicos. Sofí, mira, vos haceme dos frases sobre el gatito de tu casa. Muy bien, chicos, este trabajo lo vamos a hacer en 10 minutos, ¿de acuerdo? A trabajar. Un cromosoma más no significa un trabajo diferente. Informémonos. Un mensaje de Así da Un. Yo vi esta información y a mí me pareció es totalmente real muchas veces. Completamente. ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos que empezar a romper con respecto al síndrome de Down y a la gente con síndrome de Down? Bueno, en este en video que acabamos de ver, en realidad es la parte educativa, ¿verdad? Que hay un gran mito de que no pueden ir a la escuela, no pueden ser incluidos, que no aprenden a leer, no aprenden a escribir. Que eso antes se daba muchísimo, ¿verdad? Porque antes nacía una persona con síndrome de Down en la casa y se institucionalizaba o se dejaba en la casa y no se mandaba a las escuelas. Gracias a Dios eso ha cambiado muchísimo, ¿verdad? Entonces ahora ya los chicos pues empiezan a ir a las escuelas y están rompiendo todo este montón de mitos que hay alrededor y demostrando que ellos son capaces, al igual que cualquier otro niño y al igual que cualquier otro adolescente, otro adulto, de hacer las cosas que hacemos. Por eso es que no tenemos que referirnos como que son normales, porque son exactamente iguales que usted y que yo. Y en este específicamente, el que tenga síndrome de Down no indica que le haga o que le asigne un trabajo diferente. Ella estaba viendo los ríos y las vertientes, ¿verdad? Estaba en una clase de estudios sociales, que lo que hacemos es hacer una adecuación para dar la misma materia, solo que al nivel de la persona con síndrome de Down. ¿La adecuación es importante siempre? Siempre. Okay. Sí. Bueno, claro, eso depende de cada uno, ¿verdad? Hay muchos que tal vez no requieren adecuación curricular significativa, por ejemplo, en todas las materias, o las requieren en todas, ¿verdad? Uh-huh. Digamos. Pero también es un trabajo que tiene que hacer el educador. En este sentido, ¿cómo lo hace? Conociendo a la persona, conociendo qué sabe, qué conocimientos tiene, y con eso adecua la materia para que esté viendo la misma materia de estudios sociales y no como se ve en el ejemplo, que la pone a hacer dos frases del gatito de tu casa. Es insultante. Exacto. Y totalmente excluyente. Completamente. Ya, dispare. Yo la veo a usted con esa bufanda de fatiga y ya nuestro encuentro. Vea, yo le voy a decir algo. El encuentro que tuvimos ahora, empezaron los insultos. Yo solamente di la mano, le di un abrazo y la mujer empezó a disparar. Y yo dije, se deberá por... Ahora lo entiendo. Esa bufanda yo creo que tiene una vibra muy bélica. En todo caso, Rosette, dispara. No, creo que con este video que... pertenece a una serie de videos que hicimos en una campaña. Lo que nosotros queremos enseñarle a la población es que estamos en un momento en la historia de nuestra sociedad donde estamos trabajando
sobre el paradigma de derechos humanos. O sea, todas las personas tienen, en el caso de los estudiantes, tienen derecho de ir a la escuela de la comunidad, a la misma escuela que van los compañeros, los amigos, los hermanos, etcétera, y no tienen por qué estar en grupos segregados por tener una condición de síndrome de Down o alguna otra condición. Vivimos en un mundo donde hay una gran diversidad de personas, donde todos aprendemos a ritmos diferentes. No necesariamente tenemos que tener síndrome de Down para tener alguna dificultad o una virtud, ¿verdad? Porque son personas como usted, como todos los que estamos aquí. Sí hay una realidad que tienen una discapacidad intelectual, eso no lo vamos a tapar, y no tiene nada de malo, está bien. Entonces, para eso es que se hacen las adecuaciones curriculares. O en otros casos, con otras condiciones, de adecuaciones de acceso, etcétera. Ahora, lo importante de esto que es ver que no es solamente la persona con síndrome de Down que se va a beneficiar de una educación inclusiva, sino que el resto de la comunidad educativa, los compañeros, el resto de los estudiantes de la escuela, los profesores, los otros padres de familia, porque si nosotros seguimos pensando que las personas que tienen síndrome de Down tienen que vivir en un mundo excluidos, tienen que estar con programas especializados, separados, entonces los vamos a ver como ellos son los raros, y nosotros, lo que decía, los normales, que esa palabra a mí yo tampoco la utilizo, porque qué es normalidad, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender de que tenemos que vivir en el mundo real con todos los que existimos en el mundo, iguales en los trabajos, iguales en cualquier situación. Antes se pensaba que cuando una persona nacía con síndrome de Down, mejor los mandábamos a una escuela de educación especial, porque iban a recibir una educación especializada para poder ayudarles en esa condición. Se ha demostrado que eso no es, en su momento tal vez sirvió y fue una magnífica idea, porque en ese momento tal vez se pensó, ay mira, ellos pueden aprender, antes ni siquiera se pensaba que podían, tenían la capacidad de aprender, pero ya en esos momentos pensar en aulas segregadas o aulas integradas, como se llaman, o aulas diferenciadas, no es lo más apropiado para la educación de la persona con síndrome de Down ni para el resto de los estudiantes, porque imagínense cómo piensa el resto de la comunidad educativa cuando ven el aula separada. Ese es el aula de los que no pertenecen a nuestro grupo, es el aula de los tontos, el aula de, usted dijo que hablemos como sea, ¿verdad? El aula de los mongolitos, el aula de los cieguitos, etcétera. Pare ahí. Esa frase del mongolo. Es chocante. Dispare. Es horrible. Y vieras que inclusive para uno, a veces uno se queda frío, pero al mismo tiempo, creo que cuando tuvimos la primera conversación hablábamos de eso. En las oficinas, en algunos lugares, si vos cometés un error, ¿qué te pasa? No seas tan mongolo. Y a veces lo dicen delante mío, ¿verdad? Entonces yo siento que eso es como una púa para mí. Pero a veces decís, ¿cómo haces para explicarles? No digas eso, porque yo tengo una persona así, así, así. Al final, a cabo de cuentas, digamos que uno aprende un poco a vivir con todo eso, ¿verdad? Pero a veces sí, llega un momento en que te enojas y decís, creo que ese término que estás usando no es el adecuado, porque en realidad no lo es. Ahora bien, antes se pero les... Es que yo hago, y se lo voy a decir claramente, ese maldito vocablo, cuando lo utilizo, es que hago referencia a alguien. Te lo digo a vos para insultarte, pero hago referencia directa, el mongolo, con alguien que tenga. Sí. Yo creo que es importante... Es el término peyorativo. Exactamente. Sí. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que precisamente es eso. Antes... no sé, yo ahora que hablábamos del tema de la educación, también pensaba eso. Yo creo que ya no se ven, de hecho, aulas diferenciadas en los colegios. No, sí, y ahora todavía se integran, ¿verdad? Todavía hay algunas, muchas. Algunas las sabrán, pero ahora y más en Centroamérica, bien, que nos están, sí, viendo, igual. Sí. Hay una realidad. Sí, claro. De segregación. Ahora, yo quisiera decir algo que me parece que es importante para las familias que están viendo el programa. Yo creo que... nosotros, como familiares,
Yo diría que tenemos la responsabilidad de educar a la población, porque nadie nace aprendido, porque todos estamos llenos de prejuicios y de mitos, y hasta que no nos toca, no empezamos a reaccionar sobre las diferentes situaciones que se presentan en la vida. Entonces, cuando alguien diga algo así, yo creo que uno tiene que aprovechar la oportunidad para educar. Ahora, hay una razón de por qué sale la palabra del mongolismo, ¿verdad? Que es porque la persona que empezó a poner las características juntas en el año 1800 algo, que no recuerdo, que era el doctor John Landon Down, él vio que las personas que estaban en esa época en instituciones tenían características similares, características físicas similares a las personas de Mongolia. Entonces, por eso es que les puso mongolismo. Yo escuché. Lo que pasa es que se empezó a cambiar el término y a utilizarlo de una forma peyorativa. Yo escuché una frase brillante de una persona con síndrome de Down, en donde alguien normal le estaba diciendo, sos un mongolo. Y la respuesta fue, yo no soy mongolo, soy costarricense. Así es. Los mongolos son de Mongolia. Nacieron en Mongolia. Mongolia. Exacto. Así es. Brillante. Sí, claro. Brillante. Entonces, hay otra cosa que yo quisiera... Vamos a ir con el segundo mito. Vamos a ir con el segundo mito y que ustedes también vean otra situación que usualmente se enfrenta. Somos niños por siempre. Y aquí le va lo que quiere decir este mito. Otra vez, hoy soy el elemento sucio aquí. ¿Está bien? Tranquilo. No maduran. Nunca se van a enamorar. Nunca van a poder hacer bien un trabajo. Nunca van a poder estudiar. Hay que estarlos cuidando todo el tiempo. Y vamos a hacer nosotros nos vamos a amarrar por estar cuidando a alguien en esta condición. Vean esto, por favor. Yo quiero que ustedes le pongan atención. ¿Qué dice que ya Evelyn terminó el cuatrimestre? Sí, porque estuvo bien duro, ¿verdad, mi amor? Sí. ¿Cómo estuvo ese cierre de hoy? Sí, estuvo bastante duro y hoy tuvimos dos presentaciones. Pero yo siento que... Buenas tardes, disculpen. Buenas tardes. Miren, que les traigo su menú. Para que ordenen lo que gusten. Al final tenemos la lista de bebidas para que me llamen. Gracias. En el momento que están listos. Con mucho gusto. ¿Y el mío? Sí, él también. Aquí tiene, con permiso. Familia, todo se ve rico, todo se ve rico, sí, rico. Yo creo aquí. Que yo voy a pedir. ¿Cómo estamos? Sí, estamos listos bien, para está, ordenar. Está muy bueno, pero creo que ya me decidí. Bueno, el Gordon Blue, por favor. Yo una pasta pesto. Pasta pesto. ¿Me regalas a mí también un Gordon Blue? Perfecto, con mucho gusto. ¿Caballero? La costilla es muy grande. Mediana. ¿Tienes mucha hambre? Sí, bastante. Milanesa. Puede ser pollo, res o cerdo. Esa viene grande. Un poquito más. De cerdo, grande. Está bien. ¿De cerdo? Ajá. Perfecto. ¿Para él? Una costilla de cerdo. ¿Costilla de cerdo? No, costilla de cerdo no. Mejor unas fajitas de pollo, porque si no se ensucia mucho. ¿Fajitas de pollo entonces? Un cromosoma más no significa un menú diferente. Informémonos. Un mensaje y así da un. Brillante. Yo a veces los veo y de verdad es. Refirámonos a eso, dispare. Claro que se ensucian mucho, imagínense. Esa parte de invisibilizar a la persona, ¿verdad? De no dejarlo tomar sus decisiones. Y vean que no es un niño, ¿verdad? Es una persona adulta. Un joven adulto. Exactamente. Y otra cosa es que, por ejemplo, la parte de la independencia y la parte de dejarlos hacer y todo eso, no se trabaja desde que están grandes, digamos, sino trabajo desde que están pequeños. El hecho de que yo bebé deja que tome su biberón solo y se tome la leche, que le enseñe igual que le enseño, por ejemplo, yo a Sofía, igual que le enseñe a mi hijo, que tiene 15 años, es exactamente lo mismo. Entonces, desde esa edad yo empiezo a trabajar la independencia en ellos, ¿verdad? No puedo trabajar independencia cuando ya tienen 15 años, cuando tienen 18 años, pensando que ya pueden tomar decisiones, sino que empiezo desde pequeño, ¿verdad? Y así lo hago cuando, por ejemplo, vamos a un restaurante o y desarrollamos diferentes actividades. ¿Para qué? Para que ella, en primer lugar, lea su menú, vea que ni siquiera le quiere dar el menú, ¿verdad? Porque seguro asume que no sabe leer. ¿Qué pasa? Claro, siempre. Sí. Se vive. Se vive a diario. Se vive a diario. Yo he tenido que decirle, le da un menú a Sofía, por favor. Porque nada más nos dan a nosotros tres y asumen
que ella no va a leer y que la mamá ni lee, ni escribe, ni decide. No tiene capacidad de decisión. Exactamente. Y eso no es así. Entonces ella, a veces tiene sus dudas y entonces pregunta algo. Bueno, pero entonces usted quiere comer ¿qué? ¿Quiere comer pollo o quiere comer pescado? Y ella decide, ¿verdad? Pero si yo no la dejo y si yo decido por ella, entonces yo estoy ayudando a que esa dependencia se postergue, ¿verdad? Entonces que va a crecer, se va a hacer adulta y va siempre a preguntarle a la mamá. Tengo 5 preguntas del corazón. Ráfagas. ¿Cuándo sé en mi familia, a partir de cuándo se nota que un niño o una niña tiene síndrome de Down? Desde el nacimiento. Y es más, ahora se está sabiendo de prenatalmente, porque se puede dar por un ultrasonido también. Segundo, pregunta del corazón. Cuando estábamos hablando ahora en nuestra, que yo amablemente les había invitado para que ustedes estuvieran en la oficina y esta mujer empezó a insultarme. Ahora le damos paso a nuestra hija, ¿ok? En tu concepción, vos dijiste de que hay que enfrentar el desconocimiento, la inseguridad, el temor, la culpabilidad. ¿Puedan haber personas en este momento que tengan a sus bebitos en esta condición, no sabiendo lidiar de forma emocional con lo que están enfrentando? ¿Por qué temor? ¿Por qué culpabilidad? ¿Por qué culpabilidad? Porque en este caso de la culpabilidad es la madre, sobre todo, no tanto el padre. Porque a veces es el padre el que le echa la culpa a la señora de la condición en la que nació el niño. O bien la mujer se vuelve y es que el paquete que usted tiene no funciona para nada. Hay una serie de situaciones que se dan. ¿Por qué la culpabilidad y cómo abordar esto? En tu caso, vos hablaste que en algún momento enfrentaste miedo por lo desconocido, lógicamente. La culpabilidad. Yo quisiera, en estos minutos, que pudiéramos hablar sobre eso para las familias que están entrando en esta circunstancia. Porque ustedes están diciendo que ahora el síndrome de Down se puede detectar incluso prenatalmente. ¿Cómo se hace? Bueno, en mi caso, muy, muy particular, yo creo que uno cuando está esperando un hijo, en primer lugar, nunca espera un hijo con ninguna discapacidad. Ni siquiera uno lo piensa. Y la primera maestra que tuvo mi hija, que se llama Maritza, ella una vez en un taller llegó y dijo, uno debería de estar pensando que puede tener un hijo con alguna discapacidad para poder irse preparando y conociendo, digamos, adentrándose en ese mundo. Pero uno no lo hace. Y cuando uno tiene, digamos, la noticia llega cuando nace, ¿verdad? Entonces ahí todavía es un cúmulo de emociones y de sentimientos que se vienen encima de uno. ¿Por qué? Porque pasa uno primero por un duelo, porque el hijo que esperaba no llegó, que era un hijo sin discapacidad. Y después empieza uno a tener muchísimos temores porque ingresa uno en un mundo donde no conoce nada, donde no sabe nada, donde es ignorante. ¿Y temor por qué? Porque a pesar de esa ignorancia y todo eso, entonces uno no sabe cómo afrontar las diferentes situaciones. No sabe, además está lleno de mitos. Yo recuerdo que yo nunca había visto a un bebé con síndrome de Down. Sofía fue la primera niña que yo vi bebé con síndrome de Down. Y mi idea del síndrome de Down era de una persona, bueno, había visto, digamos, ya grandes. Por ejemplo, la más pequeña que había visto había sido como de escuela. Entonces, no hablaba, no era gordito, como así, con la lengua afuera. Entonces, con muchísimo miedo, yo esa misma imagen yo la vi y la puse en el futuro. Entonces, de ahí, cuando ya empieza uno a averiguar, a leer, a saber, a encontrar a personas que ya han pasado por este camino, entonces esto va cambiando. Ahora, yo debo de agradecer que Sofía nace en esta época, digamos, en donde son 13 años, digamos, y entonces donde
hay más información, bueno, ya viene después internet, tenés demasiada más bien información. Exacto. Entonces, claro, y tiene uno que hacerse demasiado, como buscar qué es lo que lee, buscar qué es lo que busca, ¿verdad? Y ser muy, como seleccionar lo que a uno le va a edificar y no quedarse con todo lo que uno lee, que muchas uh-huh. veces son enfermedades, son cuestiones terribles y que uno no quiere enfrentarlas, digamos. Muy bien. Yo recuerdo que hace, y vos acotás algo muy importante, porque hace muchos años, aunque yo esté como del otro lado de la acera, porque no fui la mamá o no soy la mamá, y no fue quien lo tuvo, yo recuerdo muy bien que cuando Rogelio nació, y conforme iban pasando los años, por esa falta de información, llegaban y le decían a mamás como mi mamá, ellos físicamente no son muy bonitos. Ellos su increíble, ¿verdad? Su proceso ¿qué? De vida es muy corto, tranquila. No le va a durar mucho. A los 22 años, el límite de tiempo uh-huh. de ellos es a los 22 años. Y te lo decía un doctor, pero no vale así, la pena así, así, nombre, tan, tan así. Tajante, sí, era súper tajante. Claro. Yo recuerdo a mi mamá que iba pasando el tiempo, ya tiene 15, ya tiene 18. Ya tiene 23, y a los 23 más bien la que se va es ella, ¿verdad? Wow. La ironía de la vida, sí. ¿Verdad? Por eso yo a veces insisto muchísimo que ahora hay muchísima información como para no conocer algunas cosas y justificar otras, ¿verdad? Pero sí se daba eso, y se daba enormemente. Les daban un tiempo límite, no eran personas muy bonitas, ande con un pañuelito porque a veces babean, decida por ellos, la comida de ellos hasta a veces era especial. Vea qué interesante, perdona que te interrumpa, eso estamos hablando hace muchos años. ¿Ah, sí? Y yo tuve esa experiencia, de hecho a mí el médico me sugirió que por qué no metíamos a nuestra hija en una institución, por dicha que no le hicimos caso, ¿verdad? Y sí se hablaba de que iban a vivir 23 años, 24, porque esa era la esperanza de vida. En el año 84 la esperanza de vida, me acuerdo que era 26 años, cuando mi hija nació. A mí me dijo el médico, ella lo más que va a vivir son 26 años. Pero bueno, por dicha que con todos los avances médicos y todo, pues ahí va. Ustedes están hablando de situaciones que se enfrentan al día a día, pero quiero leer en ese momento, en pantalla dice Rocío Ugalde, a mí me dijeron que como ya casi cumplo 40, que mejor adopte porque sería mi culpa si el bebé sale mal y yo me quedé fría del impacto. Es que eso es otro mito. Primero que nada, yo creo que no es un asunto de que el bebé sale mal o bien. Sí, exacto. Yo creo. Con esa mala crianza con la que usted sí, me está exacto. hablando, vuelva a ver la cámara y se lo dice, por favor. No, yo creo que a ella le va a ayudar muchísimo eso. Yo no creo que un bebé sale mal o sale bien, o sea, es un bebé. Lo que pasa es que nace, puede ser que nazca con una condición diferente, como es el síndrome de Down. Ahora, no necesariamente. Sí es cierto que mientras mayor sea la madre o el padre, pues hay más riesgo a tener un bebé con síndrome de Down. Ahora, lo que sí yo pienso que es importante saber es de que no necesariamente, o sea, que tener un hijo con síndrome de Down no quiere decir que se nos acaba la vida. De hecho, conversábamos, ¿verdad?, temprano, de que tal vez uno vive experiencias diferentes que uno nunca se imaginó. No todo es color de rosa, pero no todo es color de rosa con cualquiera de los hijos que tenemos, ¿verdad? Y creo que más bien la vida de las personas que tenemos hijos con síndrome de Down son vidas que se enriquecen, que hemos tenido, porque tenemos actitudes positivas, porque tenemos creemos en la persona, los vemos como personas que tienen muchas capacidades y que pueden aportar en la sociedad. Ahora que son adultos, aportan a la sociedad si les damos las oportunidades. Uh-huh. Yo creo que el secreto es la actitud de la familia, creer en la persona, eliminar ese montón de mitos que nos impone la sociedad, como que van a ser los eternos niños, que son totalmente dependientes. Es cierto que sí van a ocupar supervisión, unos más que otros, pero no tiene nada de malo, o sea, para eso somos las familias también. Y luego es muy importante
eliminar ese montón de mitos. Yo necesito supervisar a mi hija también. Sí, yo tengo que estarla supervisando, tengo que estar supervisando a Josué. Por ejemplo, ese es mi... Es un viejo. Por otro lado, llegan las personas y dicen, pero qué maravilla, vas a tener un angelito. No son angelitos. Tampoco. Bueno, ahora va a darse cuenta. Espérense un momento, que ahorita voy a dispararle. No seas malcriada todavía. Guarde toda esa, hija mía, una ráfaga. Ok, dice Mavi Herrera Bolaños. Súper inteligente, con una gran memoria, súper alegre, cariñoso, es Rogelio. Su madre, mi gran amiga, Janet, dice que lo amó sobre todas las cosas. Dice también, Cherry Colitas, hermoso, que Dios les bendiga y a todos los integrantes. También nos escribe Andrea Salazar, hola desde Dubái, son las 5:51 de la mañana. Un gran abrazo y un saludo hasta Dubái. Dice Mayeni de la Vega, yo conocí a Jessica cuando trabajé en el Weisman y dice que ella es una persona como todos nosotros con un corazón inmenso. También dice Nasira, ellos son muy inteligentes, hay que tratarlos como a cualquier otro niño. Mi sobrino solo tiene 3 añitos y sabe el lenguaje perfectamente. También nos dice Silvia Chavarri, hola Fabián, bendiciones. Tengo una amiga que tiene una niña con síndrome de Down. Eliana es súper inteligente, mis respetos para ellos. Entablaron una conversación con ella y es genial, súper cariñosa y son muy enamorados. También nos dice Nora Asensio, qué bueno que existen las escuelas integradoras. Gracias a los nuevos programas educativos, los niños interactúan con los demás niños y así al estar aprendiendo en conjunto es que ellos avanzan más rápido y gracias a Dios cumplen con todas las disciplinas. Me alegra mucho que el sistema haya tomado este nuevo rumbo y que hayamos avanzado y puedan pasar por todas las carreras y llegar a la universidad y aún más pueden formar hasta sus propias familias. Excelente. Ahora que ustedes estaban hablando, tenemos unas información. ¿Qué es lo que no se tiene que decir? Porque ahora alguien habló de angelitos y hasta quisieron bizco por acá. ¿Qué es lo que no se debe decir? Primero, que es una enfermedad o que es algo que se padece. Entonces, si no es una enfermedad o es algo que se padece, ¿qué es lo que se tiene que decir? Empecemos a culturizar. Que es una condición. Que es una condición. Es una persona, como todos, que tiene una condición, que es el síndrome de Down. Pero primero es persona y luego, si es importante decir que tiene síndrome de Down, pues tiene síndrome de Down. Como podemos decir, es X persona y tiene diabetes, entonces vamos a tratar de ayudarle con la alimentación. Que las personas con síndrome de Down tienen un cromosoma extra de amor. Y ustedes vieron la cara. ¿Cuál fue la cara? Eso es fatal. Okay. No. Que tienen un cromosoma extra de amor. Que si tienen un cromosoma extra. Sí. Porque eso sí, ¿verdad? Porque el síndrome de Down son 3 cromosomas en el par 21. Todas las personas tenemos, digamos, 46 cromosomas porque 23 cromosomas los aporta el papá y 23 cromosomas los aporta la mamá. Entonces, al final, las personas que no tienen síndrome de Down tienen 46, pero las personas con síndrome de Down tienen 47, porque en ese par 21, en lugar de haber 2, hay 3, y por eso hablamos de una trisomía 21, ¿verdad? Entonces, está ese cromosoma más, pero no es que es un cromosoma del amor, porque eso me hizo no tanta es. Gracia la cara, señores, me hizo tanta la gracia. Vamos con la otra, el que son muy amorosos. Otro mito, sí. Otro mito. Hay personas, si uno les da amor a una persona, obviamente pues va a recibir amor, pero si uno va a tratarlo a la patada, pues no van a ser tan amorosos. O sea, las personas tienen son su temperamento. Sí, claro. No, también eso es un mito de que o son muy agresivos o son muy amorosos. No, pues yo también tengo mi temperamento. Bueno, sí, del temperamento. Y eso va a depender de la circunstancia, de lo que vivieron ese día, si se levantaron con el pie izquierdo o no, ¿verdad? Como sí, cualquiera lo mismo que le pasa de nosotros. A Ama hoy al venir aquí. ¿Ah? Pie izquierdo conmigo desde que empezamos este programa, no, pero bueno. Pero, en fin. Pero es cierto, o sea, se manejan muchos mitos que son muy amorosos o que son muy agresivos o que son muy enamorados no es igual de enamorados como cualquier otra persona adolescente o adulta o lo que sea, ¿verdad? ¿Ves, Josué? ¿Ves? Vamos con la otra para que ustedes, que todos son iguales y que las personas con síndrome de Down son personas especiales. Defíname eso de especial.
Me hace tanta gracia tu cara porque estás súper indignada con esta información. Sí, claro, es que esa terminología que... Vea, yo tengo dos hijos. Tengo que decir que tuve tres, pero bueno, tengo acá dos. Y mis dos hijos son especiales. Claro. O sea, Sofía no es más especial que Cristian, ni Cristian más especial que Sofía. Mis dos hijos son especiales. Y yo creo que todos los que somos padres y madres... consideramos que todos nuestros hijos son especiales, desde el que tiene solamente uno hasta el que ha tenido 10 o 11 hijos, ¿verdad? Todos son especiales. Lo que pasa aquí es que han tomado esta palabra de especial porque es ese miedo a enfrentar la discapacidad. O sea, especial es pobrecito, en otras palabras. Podemos Porque tiene discapacidad, ¿eh? Entonces es especial. Usted siempre dice, ah, no, es que yo tengo un hijo especial. Entonces ya usted inmediatamente sabe que tiene una discapacidad. Okay. Y perdona, y todavía lo rematan con otro mito, que es que los hijos así son hijos de padres especiales. Yo creo que todos los que somos padres somos especiales o tratamos de hacer lo mejor que podemos en nuestras vidas. Pero no puede ser que porque tenés un hijo con discapacidad, sos una mamá especial. Okay, para que usted se le pueda acercar a Rosette sin que esta saque las uñas, hay otras cosas que usted no y yo no tenemos que decir. Y aquí se las enseñamos y voy a ver tragar grueso. Adelante. Te tengo ahí, Edgar. Excelente. Ahí está. Que los hijos especiales nacen de padres. Dios mío, esta mujer es bruja. Además de agresiva, es bruja. Que nuestros hijos son como superhéroes. No es cierto. No es cierto. Que Dios sabe qué carga le da a cada persona. Esa me cae re mal. Ajá. Pero re mal. O sea, que tenemos por hijos... unos angelitos. Créame que yo conozco más de uno que no es angelito. ¡Qué las más! Si solo conocieran a Sofía. Que las familias... No, hoy voy a tener una conversación con una que es angelita, pero le cuento. ¡Qué angelita! Que las familias con hijos con síndrome de Down ya tenemos el cielo, ganado el cielo. Yo veo a esta mujer y no es cierto eso. No es cierto eso, no tienen ganado el cielo. No, para nada. Vos sabes que a mí me lo dicen mucho. ¿Que tenés ganado el cielo? Por supuesto. No, que por no, tener no. a Rogelio, que por haber tomado la decisión de estar con él, que por tráemelos al consultorio para sacarlos de esa mentira con respecto a vos. Que por todas las cosas que yo hago por él, tengo el cielo ganado. No, 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 señores. No es cierto. No, no, Marianela no tiene el cielo ganado, para nada. Allison. Nos dice Vera Virginia Fallas, este mensaje es un poquito largo. Dice, hola, yo este año estoy viviendo una experiencia única trabajando con un niño súper especial, con su forma de ser. Yo no lo veo con una discapacidad. Véanle la cara, por favor, pare ahí un momento. ¿Cómo fue que hicieron? ¿En coro? ¿Uno, dos, tres? Ok, sigamos. Bueno, dice, su nombre es Christopher y tiene síndrome de Down. Yo diría que son niños a veces más inteligentes que una misma, que presume a veces ser normal. Aclaro que soy una persona que trabaja en el MEP como consejera. Pare otra vez, porque aquí me están berreando. Bueno. Superhéroes. Eso está relacionado a que son superhéroes. O sea, son niños como todos, adultos como todos, jóvenes como todos. Pero tendemos a que como algunas personas destacan, entonces ya los ven como superhéroes. Como puede ser que a usted lo vean como superhéroe porque usted destaca dentro del ámbito suyo y como locutor, como entrevistador, etcétera. Pero no es un superhéroe, es una persona con gran... Cuidado con lo que usted va a decir, porque verdaderamente no la ha pegado conmigo. No. La última la vencida. Sigamos. Siga tratando. Dice, por motivos de salud me mandaron a cumplir otras funciones, cosas que mi directora no me aceptó en lo que el MEP envía. El MEP es una entidad pública acá en Costa Rica. De educación. Dice, pero siempre Dios envía ángeles alrededor de una. Dale. ¿Cuáles sí, ángeles? Sigamos. Dice, no, estamos desmitificando porque a veces claro. nosotros cargamos, a ver, las mochilas emocionales que nosotros cargamos es porque nosotros mismos nos las estamos endosando a partir de la lingüística que utilizamos y a partir de la visión que tenemos de la circunstancia en la que nos encontramos. Eso es lo que puede hacer más aligerar la carga o hacerla más pesada. Y en este caso, no estamos siendo peyorativos con lo que se está escribiendo, pero sí es importante empezar a reprogramar de manera que podamos darle la capacidad a la persona que está con nosotros y nosotros también ser muchísimo más libres de lo que nosotros mismos nos endosamos dentro de una cárcel. Vamos con el otro. Dice, es el mismo mensaje, dice que
Bueno, siempre Dios envía ángeles alrededor de uno. Se me dio la oportunidad por medio de una compañera de aula integrada, donde me dice que si quiero ayudarle a ella con sus chicos, y yo le dije que claro que sí. Estoy realizada y ayudo con sus alumnos. Dice que uno tiene síndrome de Down, Christopher, el que ella estaba hablando, el cual me ha enseñado tantas cosas y a valorar la vida y a aceptarle como uno es. El otro dice que es un niño con una discapacidad, que él no camina, pero que ellos le hacen las horas de trabajo de un agrado y la hacen también saber que es una persona útil para ellos y para la sociedad. Dice, doy gracias a Dios que me permite servir de esa forma a los demás. Dice Mónica Garzón, muy bien, derribar mitos para educar. Totalmente. Vamos a ir con el otro mito. Observe usted. Tenemos un trabajo, pero es por caridad, no por capacidad, sino por caridad. Y aquí queremos enseñarle esto otro, por favor, para que usted tome conciencia. Pase por acá para que conozca las instalaciones. Buenos días, compañeros. Ella es Abby, ella es la nueva integrante del equipo. Ella nos va a asistir en toda la parte administrativa y en la parte de recepción para que la acojamos con todo el cariño que ella se merece. Laura, Abby. Mucho gusto. Él es Paulo, Abby. Mucho gusto. Y ella es Verónica. Mucho gusto. ¿Cómo estás, princesa? Bienvenida. Aquí te vamos a ayudar en todo lo que ocupes. ¿Quieres conocer mi cubículo? ¡Vamos! Un cromosoma más no significa que te ignoren, que tengan miedo o te infantilicen. Informémonos. Un mensaje de Hacienda. Esa cara, no te imaginas la cantidad de gente que la hace a veces. De verdad. Llegan a verlos de arriba abajo y a verlos feo. Al punto que yo creo que a veces uno se enoja. A veces. Les dice. Ok. Bueno, casi siempre. Yo creo que siempre. No, a veces. No siempre. Yo sí les creo a ustedes que todo el tiempo. Es que te da ira. Claro. Te da ira porque volvemos a lo mismo. O sea, es una condición. Ahora, yo veo este video y yo me pregunto, ¿quién es el que tiene la discapacidad en este video? Es muy, por eso es que tenemos que reflexionar, porque a veces la falta de inteligencia para reaccionar ante cosas que no conocemos. No, vea, le voy a decir con todo el respeto, la persona que tiene discapacidad en ese video es Abby, la muchacha con síndrome de Down. Los demás no tienen discapacidad visible, ¿verdad? Que nosotros sepamos. La falta de inteligencia emocional, mi señora. Es que, bueno. La falta de inteligencia emocional, la falta de una reacción, se supone que nosotros, todos nosotros, no solamente se nos han enseñado valores, sino que tenemos una conciencia lo suficientemente madura como para poder nosotros meternos dentro de situaciones no comunes. Y cuando vemos algo totalmente distinto, inmediatamente lo que hacemos es y etiquetar y sí, volver a ver de arriba para abajo y rechazar y tener miedo y mejor no me junto con este, ¿verdad? Entonces es interesantísimo que aquí el asunto de qué es lo normal es muy relativo. Por eso es que desde el principio del programa estábamos hablando sobre eso, ¿verdad? Sí. Yo entiendo lo que usted quiere decir. Y yo creo que eso es muy común cuando uno dice, ¿quién será el que tiene discapacidad? O el discapacitado es el que se comportó equivocadamente o no respetó a la otra persona que sí tiene una condición de discapacidad. Pero yo creo que eso también tenemos que cambiar ese chip. Porque ahí estamos relacionando que discapacidad es algo negativo, ¿verdad? Es algo que no. Entonces, por ejemplo, la persona que reaccionó así como toda odiosa, ¿verdad? Puede ser que reaccionó así, no sabemos si es, pues asumimos que es porque va a tener una compañera con síndrome de Down, ¿verdad? De trabajo, o tal vez es la competencia, o yo qué sé. Más bien, a mí, dentro de ese video que quisimos plasmar, más bien lo que nos choca es la reacción de la muchacha que está recibiendo a la nueva integrante laboral, donde la infantiliza y la lleva de la mano, y venga mi amor, porque es si yo por voy a pedir trabajo, sí, por todo lado, por fue todo fatal, lado, ¿verdad? Ahí nadie se salva. Pero el hecho de que
una, uno lo ignoró, ¿verdad? El muchacho la ignora. La otra le hace cara feo, ¿verdad? Y la otra le infantiliza. Eso no quiere decir, no podemos relacionar a esas conductas con que ellas son las discapacitadas, no la otra. Porque entonces ahí inconscientemente estamos relacionando el tema, o sea, lo que es la discapacidad con algo negativo. Y no, la discapacidad es una condición, ya sea síndrome de Down, parálisis cerebral, autismo, lo que sea, es una condición. Que haya gente que no nos cae bien y que tienen esas condiciones, como en todo, ¿verdad? Habrá gente de como usted que seguro yo no le caí bien o no sé. Vean cómo se arman los chismes. Lo que quiero dejar claro es que eso es muy común en nuestra sociedad y nosotros lo vemos todo el tiempo. Cada vez que tiramos un video o un mito así en nuestra página de Facebook, mucha gente comenta. Ahí el que tiene discapacidad es la fulana de tal que tiene todos sus sentidos y está perfecta. No la otra, ¿verdad? Entonces se relaciona la discapacidad con algo negativo o se relaciona, ¿sabe con qué? Que soy más difícil, más duro, con la discapacidad intelectual. Porque se considera que el que tiene discapacidad intelectual no tiene uso de razón o no tiene capacidad de comportarse como deberíamos de comportarnos todos. Entonces, más bien estamos reforzando los mitos en relación a lo que es lo que quiere decir la discapacidad. Tenemos, ¿verdad?, otros datos que tienen que ver con inclusión. Así que vamos a ver. ¿Por qué no me ayuda usted, Marianela? Ajá. ¿De qué depende? ella quiere que yo me desarrolle. Marianela quiere que yo me desarrolle porque ella no ve nada, absolutamente nada. Sobre la inclusión, ¿de qué dependerá el desarrollo e inclusión de una persona con síndrome de Down? De la estimulación, de la educación y las oportunidades. Esta palabra es clave, oportunidades. Así es. El síndrome de Down no define a la persona, es solo una de sus características. Comencemos a cambiar nuestra percepción. Primero, se es persona, que es lo que ahora ustedes estaban hablando. Y después se reconoce como tal. Y luego, todo el resto. Y el resto lo define la persona, la circunstancia y las oportunidades que se le están dando a esta persona. Y el entorno es el que excluye y discapacita a las personas. Vamos a ver más sobre inclusión. Vamos con la otra, Edgar, por favor. La importancia de la educación y la actitud de la familia para que su hijo viva en un entorno inclusivo. ¿Cómo debe de actuar todos estos componentes para que ese entorno sea inclusivo, damas? Bueno, en esta parte de lo que acaba usted de mencionar es vital. ¿Por qué? Porque, digamos, cualquier niño, si no tiene estímulo, no estoy hablando si tiene síndrome de Down, ¿verdad? Pero cualquier niño, si yo lo dejo ahí encerradito, si no le hablo, si no lo estimulo, ese niño va a tener un desarrollo diferente a otro niño que yo esté estimulando siempre. Porque la estimulación viene desde que están en el vientre materno. Las mamás somos las primeras estimuladoras. En el hecho de estar tocándonos la barriga, hablándoles, poniendo música, cantándoles, ahí ya yo estoy estimulando. Cuando nace un niño con síndrome de Down, el hecho de poderle estimular, bueno, y que ahora la parte de la estimulación temprana, la terapia física, por ejemplo, la terapia de lenguaje y un montón de cosas que tenemos ahorita, como con más forma, con más estructura, porque probablemente antes la había. Exacto, pero no estaba tan estructurado, correcto. No habían tantos centros, no había tanta gente trabajando en eso. Especialidades, inclusive. Exactamente. Entonces, con todo eso que tenemos ahora, podemos hacer que estos chicos sean igual que cualquier otro. La gente siempre dice, mira, es que son como esponjitas que todo lo aprenden, ¿verdad? Que van desarrollando todas sus habilidades. Lo mismo pasa con las personas con síndrome de Down. Y el hecho de que veamos que, por ejemplo, que los expongamos, porque antes, ¿qué hacíamos? Los encerrábamos. ¿Verdad? Los encerrábamos en la casa, entonces venían ese montón de mitos de que estaban, que eran súper agresivos, que no hablaban, que no hacían un montón de cosas. Que no eran sociables. Exacto. Pero si estás encerrado en cuatro paredes, ¿cómo vas a ser sociable?
O sea, es que eso es una cuestión como de más de lógica que de otra cosa. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Que los exponemos y los llevamos a diferentes situaciones. Vamos al parque, vamos al supermercado, van a la escuela, van a fiestas. Yo una vez llevé a Sofía a una fiesta en McDonald's y me decía una señora, ay, pero ella hace todo, ella es normal. Igual se sube, se tiran las bolas. Y otra vez la y cara era, aquella. ¿Verdad? Y hay gente que se asusta cuando hacen esas sí, cosas, ¿no? Claro, y por ejemplo en un paseo en la escuela que había una piscina, la vieron que se lanzó a la piscina y casi toda la gente se muere. Y pues, ¡ay! Se tiró a la piscina, ¿verdad? Y entonces, no, si ella sabe nada. ¿Qué se siente, mamá? ¿Qué se siente con esas reacciones? Bueno, primero yo siento mucho orgullo porque ella sabe nadar y se defiende. No, pero me refiero a la actitud. Bueno. ¿Qué se siente? Da mucha cólera. Sí. Da mucha cólera porque uno no puede dimensionar la ignorancia de la gente. Digamos, a mí me pasa eso, ¿verdad? O igual cuando se le quedaban viendo. Es una cuestión que yo he tenido que trabajar mucho porque desde que la andaba pequeña, la gente se le quedaba viendo así como viendo y qué tal, ¿verdad? Entonces eso a mí me costaba mucho. Mi esposo me decía, ay, pero no importa, déjalos ahorita. O decirle, sí, tiene síndrome de Down. No, nunca había visto. ¿Quiere que hable un poco del síndrome de Down? ¿Verdad? O a lo mejor igual empezaban a decir, ay, es que es mongólico o es mongolito, ¿verdad? Entonces, bueno, tomar esa oportunidad. O casi no se le nota. Bueno, eso a mí me lo dice. Debe ser muy leve, casi no se le nota. Sí, exacto. Entonces yo empiezo a decir ahí, bueno, es que vea, ¿se tiene síndrome de Down o no se tiene síndrome de Down? O sea, no hay que tiene poquito. No hay niveles. No hay niveles. O sea, ¿tengo síndrome de Down o no tengo síndrome de Down? Nazco con síndrome de Down y muero con síndrome de Down. O sea, no es algo. No hay cura. No hay cura, no es una enfermedad. Porque una enfermedad o la trato o se cura, ¿verdad? Pero el síndrome de Down no le doy una pastillita para que se le quite, ¿verdad? Porque entonces ya nació con esa condición y así va a morir con esa condición de síndrome de Down. Entonces nos toca asumir y nos toca aprender, nos toca informarnos, ¿verdad? Pero bueno, que sí, como ser humano, pues sí, me daba mucha cólera. Pero bueno, eso es algo que lo he ido trabajando y que más bien aprovecho la oportunidad para informar a las personas qué es el síndrome Down y cómo lo he manejado, qué he hecho para poder ir quitando todos esos mitos de la cabeza de la gente. Dice Gustavo Adolfo Vilches Ramírez, hola, en la empresa privada, ¿qué más se puede hacer? Tal vez Marianela nos pueda explicar. Gustavo es compañero mío de la oficina. Hola Gustavo, un placer. De hecho, ahora parte de la legislación laboral indica que puedes tener una persona con discapacidad. Es parte de todo ese proceso, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer? Aceptarlos. Yo creo que es un tema de aceptación, nada más. Uh-huh. Y de quitar todos esos mitos que tenemos de que tal vez no se puedan desarrollar, de que tal vez no pueden hacer algo, de que tal vez no son capaces de. Maureen decía algo que no podemos evitar, nos da a veces cólera. Los que estamos de este lado, los que los tenemos, nos da cólera. Pero yo creo que también es un tema de información. Claro. Y es un tema de desarrollo de todo lo que se conoce sobre ellos, ¿verdad? No podemos evitar algunas cosas, no las podemos evitar. Pero básicamente lo que dice Gustavo es, ¿qué podemos hacer para incluirlos? Aceptarlos, darles la oportunidad. Edgar, tenemos otro mito por ahí, para ver a estas mujeres haciendo visco. Ese es, bueno. Desde hace rato. Es el mito estrella. Ok. Excelente. El otro mito. Padecemos una extraña enfermedad. Es que no. La gente los ve como enfermos. O sea, trata de verlos como. Es que ese es el mito. Como enfermos. El mito anterior que. Y como. Que, ¿verdad? El paradigma que hay que cambiar. Exacto. ¿Verdad? Porque ese era el paradigma médico. El que siempre. Sí, es una enfermedad. Bueno, que de hecho algunos médicos, ¿verdad? Todavía manejan eso, que es una enfermedad como tal, ¿verdad? Entonces, nosotros como asociación también hemos tenido que ir trabajando en eso, de visitar a los hospitales y de dar una charla, desde cómo dar la noticia, por ejemplo, porque eso padres afecta. Primerizos. Uh-huh. Padres primerizos, uh-huh. con hijos con síndrome de Down. ¿Cómo contactarlos a ustedes? Bueno, nosotros
Una de las cosas que hemos querido lograr es que cuando nace un niño con síndrome de Down en algún hospital, alguna clínica, que inmediatamente dan unos folletos que nosotros tenemos y dan el número de teléfono para que nos contacten. Porque sabemos muy, o sea, tenemos muy, muy claro, ¿verdad?, que cuando ellos se está enfrentando uno a esta situación, muchas veces no queremos la ayuda de inmediato. Aunque con algunas personas yo quiero la ayuda de inmediato, otras no. Otras necesitan como digerir esa idea, bueno, esta noticia que le acaban de dar, ¿verdad?, de que está usted teniendo un hijo con síndrome de Down y necesito un tiempo para después acercarme y preguntar y saber más. Entonces, a veces damos ese la tiempo. ¿La fundación da capacitaciones? ¿Qué es lo que hace? No, nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es dar charlas, uh-huh, ¿verdad? Y cuando sabemos de un nacimiento, podemos ir al hospital. Hemos ido a las casas, ¿verdad? De las, uh-huh, si estamos también así como, digamos, en el gran área metropolitana, porque en realidad no somos tantos en la asociación como para cubrir todo Costa Rica, que eso sería ideal, ¿verdad? Pero no podemos. Y lo que hacemos es que las personas que viven largo, que normalmente todos tienen que venir al hospital de niños porque tienen que cumplir con un protocolo que tiene el hospital de niños. Entonces, si por ejemplo, digamos el viernes yo atendí a unas personas de Guanacaste, entonces hacemos ese contacto que llegan al hospital y ahí los atendemos. Muy bien. Vamos a hacer un relevo. Pero, y va a ser importante también que Allison pueda leer algunos comentarios. Rambo, un último mensaje. Hoy nos hemos dado, pues eso es amor. Bárbaro. Eso es amor cacique. O sea, la gente que no me conoce va a decir, ¿quién es eso? Pero bueno, no importa. Yo creo que es importante que nosotros, los que tienen hijos o familiares con síndrome de Down, podamos entender de que podemos vivir con un familiar con esta condición y podemos ser personas felices y nuestros hijos felices, ¿verdad? También que es muy importante. Pero para poder lograr eso tenemos que empezar a trabajar, tenemos que tener una mentalidad de que son personas como todos, que tienen derechos, que tienen derecho de ir a la escuela, que tienen derecho de ir a jugar, que tienen derecho a salir con sus amigos, de ir a bailar, de hacer todo lo que cualquier después adolescente haga, etcétera, y dar esa oportunidad. Ahora, a mí me gusta siempre hablar de que cuando hablamos de oportunidades, eso no quiere decir que tiene que tener mucho dinero para darles oportunidades. Oportunidades es creer en la persona, que vaya a las mismas actividades que el resto de los hermanos, que juegue en el parque con el resto de los hermanos, etcétera. Una oportunidad es exigir los servicios que de acuerdo a los diferentes países existen por ley. Por ejemplo, si nosotros, las personas que vivimos en Costa Rica y sabemos que el Ministerio de Educación tiene una legislación donde todos los estudiantes con discapacidad pueden estar incluidos en el sistema regular, exijan eso en sus comunidades, en la escuela que quieren matricular a su hijo, que exijan que les den el apoyo. No sintamos de que es que tenemos que tener un especialista que nos oriente y nos diga para poder tomar ese paso. Todos los que hemos tenido la vivencia de la inclusión lo hicimos porque nos echamos al agua y dijimos, ahí vamos a ir aprendiendo. Y algo que es muy importante, que también hay derecho a equivocarse. No, la vida no es perfecta, ¿verdad? Y podemos equivocarnos y echar un paso para atrás para después arrancar con más fuerza y seguir adelante. Ahora, el mundo no va a cambiar si nosotros vamos a seguir pensando en que tienen que ser personas que vivan en un mundo segregado. En el ámbito laboral, si no les damos la oportunidad, si como empleadores no creemos en que personas con síndrome de Down, en este caso, puedan aportar a nuestra empresa, entonces nunca vamos a cambiar ese chip. Pero yo los invito a que se atrevan a contratar personas con síndrome de Down y se van a dar cuenta que ellos también pueden aportar en el mundo laboral, igual en las instituciones públicas. Yo siento que en Costa Rica ahora hay más apertura. Es muy interesante porque a través de los años, los que ya somos más viejillos, hemos visto el cambio. Y yo creo que hay más apertura a la inclusión laboral, a lo que es a la inclusión educativa. Uh-huh. Ha habido más resistencia por parte de los educadores regulares y educadores especiales a la inclusión educativa
que en los trabajos la inclusión laboral, porque hay más personas trabajando, ¿verdad? Uh-huh. Y la gente, y no son superhéroes, son personas que se han capacitado, que algunos han ido a la Universidad de Costa Rica, un programa donde se les está capacitando y están trabajando en oficinas, están trabajando en kinders, en bibliotecas, y se desempeñan también como cualquier otro trabajador. Y si no hacen las cosas bien, también los pueden despedir, como cualquier trabajador, ¿verdad? O llamarles la atención. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es darse esa oportunidad y creer en la persona. Eso es el, yo digo que ese es el secreto. Y no pensar en todo lo que no pueden hacer, sino en todo lo que sí pueden aportar. Y nos vamos a sorprender porque son personas como todos, si creemos. No es porque son superhéroes o super duper o especiales. No son. Son como todos. Entonces, démosle esa oportunidad, porque si los estamos estripando y poniéndoles el zapato, nunca van a demostrar lo que sí pueden hacer. Más o menos. He dicho. Ya. Lista. Descargamos. Ya. Tranquilos. Friends forever. Nos devolvemos los peluches. Ya. Ya. Bueno, vamos a hacer... ¿dónde estoy? Vamos a hacer un relevo, pero necesito que Alison empiece con las ráfagas, a ver qué es lo que nos está diciendo la gente. Dice Natalia Buckle Rojas, a mí me pasan mitos similares por ser madre de adopción. La gente solo maneja ideas cerradas sobre todos los aspectos, ya sean condiciones físicas, emocionales o también con aspectos, diferentes aspectos. Dice, excelente que nos eduquemos. También dice Karina Saucedo, saludos desde México. Les comparto que en mi experiencia profesional he tenido la bendición de colaborar en la inclusión educativa de dos alumnos con esta característica de síndrome de Down y fue maravilloso. No es sencillo porque implica un esfuerzo con los padres, con los directivos, con los maestros de escuela regular y de educación especial. Sin embargo, sí se puede. También nos dice Anabel Mora Mora, buenas noches, me da vergüenza pensar que uno que tiene las capacidades muchas veces no hace nada. También nos dice por acá, Luis Carlos dice que Nela siempre se enoja con los comentarios y tiene toda la razón, porque hacen comentarios que no son relevantes. También dice por acá, gracias por el espacio para educar e informar a las personas. Un relevo. Y vamos a conversar, vamos a seguir conversando sobre esto y en esto poder aprender un poco más. Yo tengo otros tres invitados de lujo. Estuve, todo el equipo, estuvimos detrás de ellos para que pudieran estar en nuestro programa. A la primera persona que quiero invitar en este momento es a Margot. Un aplauso para Margot, por favor, bien grande. ¿Cómo estás? Un poco feliz. Sí. Mira, ahora estuvimos hablando, vos y yo, tenés novio. Sí, ese que con novio. Ajá, ¿cómo se llama ese novio? Fabián Hidalgo Jiménez. Y todo el corazón lo amo. Ahora sí. ¿Cómo se llama? Fabián. Debe ser guapísimo, Fabián, imagino yo. Digo. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Qué, desde hace cuánto estás hablando con él? Bueno, nosotros estudiamos mucho de asistente de oficina y comenzamos relación y sentimos concentrados, estudiando, todos. Qué lindo. Toma asiento. Vamos a invitar a otros. Señores, con ustedes, la internacional Diana. Por favor, pase adelante. ¡Hola! Un abrazo. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Toma asiento, vos. Gracias. ¿Cómo te sentiste estar aquí? Fascinada. ¿De verdad? ¿Te ha gustado? Es la primera vez que estoy acá. No me digas. Pero estoy fascinada de salir en una pantalla como esta. ¿De verdad? Ok. A mí me da terror salir en esta pantalla. ¿Por qué? Ya, yo no sé, me da demasiado miedo. Yo no, para nada. No, ¿qué debería hacer uno para que no le dé miedo? Ya, y ser un poquito, bueno, tratar de ser un poco extrovertida. Okay. Y hablar de más con la gente que nos está viendo acá. Okay. Y bueno, y lo que han compartido en el Facebook, aquí con usted hablando también. Y decime una cosa, ¿tenés novio? Bueno, he tenido dos.
Ah, ok, dame consejos de eso. Antes de que me des consejos de eso, vamos a invitar a nuestro otro amigo. Perfecto, adelante. Adelante, okay. Gracias por eso. Señores, este hombre, yo soy fan de este hombre. Él tiene sus páginas de Facebook, da charlas, sale por televisión. Aunque digan lo contrario, tiene un club de fans impresionante. Y él se da el lujo de decir, todavía no, nenas. Este señor es Ariel. Pase adelante. ¡Ahí está! ¡Eso! Venga para acá. ¿Cómo estás? Está bien, Dios. ¿Sí? ¿Pura vida? Está bien. Toma asiento allá. Claro. ¿Tenés un club de fans? ¿Vos sabías eso? Claro que sí. Ok. La humildad también fluye. Fluye aquí la humildad. Vamos a ver. Dijimos, ahora estábamos nosotros conversando. Vos querías hablar del amor, ¿verdad? Algo. Algo. Ok. Tenías dos novios, me dijiste. Así es. ¿Qué pasó con ellos? ¿Les dijiste al final que no? No. El primero que tuve. Ajá. Primero le había dicho que sí, cuando él se me había declarado. ¿Se te declaró? Sí. ¿Cómo se te tiene que declarar un hombre? Si vos, para enamorarte, ¿qué es lo que un hombre tiene que hacer? Bueno, ser caballeroso. Ok. Como todo hombre. Definitivamente. Ahora faltan muchos caballeros en este mundo. ¿Vos sabías eso? Sí. Por ahí me había contado, mi mamá me ha dicho también que hay hombres por ahí. Ajá. Hay hombres cualquiera que una mujer se puede enamorar. Exacto. Y hay que tener mucho cuidado. Exactamente. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno vaya a escoger de los hombres. Ok. ¿Verdad? Me parece. Sí. ¿Cómo te gusta un hombre? Descríbeme un hombre. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo le gusta a esta mujer un hombre? ¿Qué debe tener? Hablemos primero de la parte física. Perfecto. ¿Cómo te gusta? Me gusta más o menos altos. Ajá. Pero negro, corto. ¿Ah? Pero negro. Pelo negro. Okay. Corto, ¿verdad? Ok, ya aquí reboté. Sigamos. Que tenga unos brazos gruesos. Que tenga unos brazos gruesos. Ajá. Pelo sin pecho. Ok, entendí. Ok, está bien. Está bien. Está bien. Me siento, señores, para allá. Ok. O sea, ¿no te gusta el hombre peludo? Físicamente no. Físicamente no. Ok, y decime una cosa. Emocionalmente, ¿cómo te gusta que sea un hombre? ¿Cómo me gusta un hombre? Ajá, sí, emocionalmente. Ok. Que trabaje, que tenga plata, que no tenga Que trabaje, no, por supuesto, que trabaje, que tenga plata. Sí, porque uno no puede estar manteniendo a un hombre, ¿verdad? Ay, no, de qué pereza. Yo totalmente estoy de acuerdo con vos. Hay mucho vividor en este momento. Tenés toda la razón. Sí, por eso, que tenga plata, que trabaje. Que, bueno, por supuesto, que a qué mantener a la mujer cuando la mujer no puede en ciertas cosas. No, me parece. Ahora, ¿vos qué haces? ¿Vos trabajás? ¿Estudias? ¿Qué es lo que estás haciendo? Bueno, yo actualmente trabajo. Ajá. ¿En qué trabajas? Yo actualmente trabajo, Fabián, yo trabajo en la Defensoría de los Habitantes. No me digas. Sí, sí te digo. ¡Qué bien! ¿En qué trabajas ahí, bueno, en la Defensoría? Bueno, yo trabajo en la Defensoría de los Habitantes, que llevo más de 15 años o 16 años de trabajar ahí. ¡Wow! Sí. ¿Te puedo preguntar la edad? Por supuesto, no hay posta. ¿Qué edad tenés? Bueno, yo tengo 35. Tengo 36. Te ves más joven que de 36. Sí, algunos me han dicho que tengo 20, 20 29, 20, 24. Es como yo tengo como 58 años, pero me calculan como de unos 40 más o menos. No, de hecho, tú, Fabián, deberías, bueno, te ves muy joven ahorita. Ajá. Yo te calculo por ahí de los 38, por ahí. Te amo por decir eso. Me parece excelente. Muchísimas gracias, de verdad. Hablemos de Fabián, tu novio. Debe ser súper atractivo el tipo. Bueno, para mi experiencia de mi novio, yo trabajo como
Afrocenista. ¿En dónde trabajas? Banco de Desarrollo Americana. Ok. Y el BIT. Excelente. ¿Qué haces ahí? ¿Desde hace cuánto estás allí? Bueno, llevo un montón y compro el 16 de noviembre de trabajo y sentí como experiencia, y como tengo compañeros, todos, y sentí tan especial. Y en junio, el 17, sentí mi cumpleaños, sentí. ¿El 17 de junio o julio? Junio. Junio, cumpliste años ya. Sí, ya que como 22 años. ¿Y cómo fue la fiesta? Maravillosa, muy, muy contenta. ¿Y Fabián cómo se portó en el cumpleaños? Se portó muy bien, se sintió feliz, orgulloso. Qué bonito. Mi deseo, mi cumpleaños, quiero que trabaje, está en mi corazón. Uh-huh. Y sentí muy esfuerzo por él, mi orgullo, mi escuela, mi colegio. Yo estudié muchos años, yo soy bailarina. Sentí. ¿Vos sos bailarina? Sí. Wow. Ahí aprendí ballet y me grabé a todas mis compañeras. Sentí muy especial para mí. ¿Cuál es el ritmo que más te gusta bailar? De todo. No, pero decime uno. Sí, bueno, se nota que sos una fiestera. Sí. Correcto. Ok. Ok. Está bien. ¿Qué te gusta bailar? Me gusta cumbia, salsa, merengue, hip hop, todo lo que me gusta. ¿En cuál sos mejor? La mejor es cumbia. Cumbia. ¿Fabián baila cumbia? Sí, todo. ¿Él también baila? Sí. Bueno, entonces vamos bien con Fabián. Fabián está bien apuntado. Y mira, ¿qué está pasando allí? Oh, es que... Ahí me hicieron mis 15 años. Ah. Mi papá está súper orgulloso de mí. ¿De verdad? Qué bueno. Y ese vestido morado que yo escogí, que es más de según que como son tipo esa prisa, ya no. Ah, ya empezamos mal, ya. No. Saprisa. Era en mi equipo, ya no me gusta. ¿Y ahora cuál equipo te gusta? Es el Arellano. Me llamas muy mal. Bueno, está bien. Ahora hablamos de fútbol. Sí, tranquilo. Sí. Vos das charlas. ¿Es cierto eso? Que vos das charlas. ¿A quién le das charlas? Yo doy charlas de motivación. O sea, sos competencia mía. A toda la gente. Ok. A los que me llamen. Porque yo, bueno, en mi caso, la charla va dirigida a motivar gente. Uh-huh. Y ver cómo no nos damos por vencidos. Excelente, me parece. Hablando de no darnos por vencidos, vos fuiste a las Olimpiadas. Ganaron un montón de medallas ustedes. El equipo que fue a esas Olimpiadas ganaron un montón de medallas. Y ahora me dijiste que seguías compitiendo. ¿En qué estás compitiendo en este momento? Bueno, sí. Yo compito y entreno en tenis de campo. Ese deporte fue desde Natal. ¿Esos son compañeros tuyos? ¿No? Ok. Desde Natal, que, okay, que cuando era pequeño había un metro... Te va a doman. Cosas que lo recomiendo al 100%, el método. Y dentro del método, ayer, bueno, mi padre me dio un premio que era jugar, ordenar 5 a 10 minutos tenis. Y por eso ahí salió el tenis de campo. Ah, qué interesante. Donde ahí me desarrollé y gracias a mis padres, estoy aquí. Porque papás especiales, hijos especiales, papás especiales. Ok, está bien. Está bien. Me parece excelente. Mira, ¿cuál sería, en tus charlas vos decís que le das consejos a la gente para no darse por vencido? Ustedes, ¿qué consejo le darían a la gente para no darse por vencido? Vamos con vos. Sí, para no darse por vencido. ¿Cuál sería un consejo para no darse por vencido? Búsqueda de charlas. Bueno, como dicen los tíos, no tirar la toalla. Si quieres grande, pensar en positivo y querer es poder. Querer es poder. Ok. Vos ahora estabas hablando de la importancia, que lo importante que era para vos, de que la gente entienda de la oportunidad que se les debe de dar para trabajar. Pues querías hablar de eso.
decirle a la gente lo que vos querías hablarles sobre eso, sobre la oportunidad. Bueno, como tenemos aquí a tres trabajadores muy importantes, no solo yo, sino a la Rango también. Excelente. Yo trabajo en una empresa transnacional llamada IBM. Ok. Entonces me abrieron las puertas, la puerta grande, para entrar por la puerta grande. Y ahí llevo 8 años ya de trabajar ahí. Ahora trabajo en infraestructura. Y gracias a mis jefes, o sea, he exportado todas las debilidades que todos no se imaginaban. Y estoy muy feliz de trabajar ahí. Qué bueno. Y también quiero invitar a la gente a que dejen a sus hijos disfrutar sus fortalezas para hacer hasta una realidad. Porque los hijos con síndrome de Down y con personas con discapacidad intelectual somos ignorados ante la sociedad laboral. También invito a las empresas para que nos dejen explotar esas fortalezas para que den cuenta que nosotros no somos animales, sino de carne y hueso. Nosotros sentimos lo que demás nos sienten. Por eso hago el llamado a todas las empresas transnacionales para que sean sensibles y que no nos ayuden, sino que nos hagan que nos ayuden para oportunidades y para que nos ayuden a tener adecuaciones significativas a poder entrar a trabajar. Excelente. Sí. Un gran aplauso para este hombre. Sí. Si usted se hace un partido político, yo voto por usted. Antes de seguir conversando, ¿qué es lo que nos dice la gente? Vamos a escuchar a Alison. Dice por acá Mitzi de Moreno, correcto, la discapacidad es una condición y las personas que no muestran una empatía lo que tienen es un problema de comportamiento, ya que reaccionan de una manera que no es la adecuada si se tiene conocimiento de lo que es el síndrome de Down. Excelente. También hay por acá muchos mensajes para ellas que les están pidiendo consejos para tener novio. ¿Ahora sí? Yo me voy Karina a hacer... Saucedo dice que ella también necesita consejos. Ok, consejo para tener novio, por favor. Consejo para tener novio. A ver, démosle un consejo para tener novio a las muchachas que están escribiendo. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Sí. Consejo. Pero mi consejo lo es el amor, okay. Respeto, tolerancia, honesta, todo. Ok, me parece un excelente consejo. Consejos para conseguir novio. Por supuesto. En mi caso, o en el caso de otras personas que quieran conseguir novio, hay que ser un toquecito inteligente. A ver, ¿cómo se hace eso? Okay. Yo creo que me va a servir a mí este consejo, ser un poco inteligente. Ajá, ser inteligente. Dale. Ser audaz. Audaz. Tiene que ser muy abierto a la hora de expresarse. Ok, ¿cómo te expresarías vos, digamos? Ok. Si yo tuviera un novio, digámoslo así. Okay. Yo le diría lo que siento. Pero para empezar, para decir las cosas, lo que yo siento, es abrir mi corazón hacia la pareja. Me parece excelente. ¿Verdad? Es abrir el corazón a la pareja, que es lo que siento ahí. Si hay amor, caricias, roces. Eso es lo que implica. Ok. Para tener un novio. Conquistar, abrir su corazón, así, saludar así muy elegantemente. Hello. Así, hola, guapo, hola, así. Ya está, ya estoy sintiendo cosas. En la pareja uno dice, hola, guapo, hola, acá, ¿verdad? Luego le abre el corazón, dile que sientes. Puede ser que hay un momento de torpeza, te tropezas. Digamos que se le cayó un libro. Ok. Entonces usted lo recoge. Pero la pareja tiene que estar cerca de la mujer. Okay. Entonces,
ups, como decir, ups, perdón, se me cayó el libro. Y que el otro lo junte. Entonces, el otro lo va a juntar de manera audazmente. Uh-huh. Un poquito sexy, no tan sexy, muy sencillo. Ok, vamos a ver una cosa, espérate. ¿Qué tan sexy tengo que ser que no me pase de ser más sexy de lo que debería ser? Venga. Entonces, digamos, la mujer viene distraída. Ajá. Y el hombre tiene que venir. Y yo estoy poniendo mucha atención. Usted tiene que. Okay. Usted tiene que venir. Normal. Uh-huh. Tiene que ser normal. Y a la vez no tan sexy. Tiene que ser muy sencillo. Ok. ¿Ya? Está bien. Entonces, la mujer, así sí. Ok, se me cayó el libro. Se me cayó. ¿Verdad? Entonces, el hombre te le va, bueno, se le acerca a la mujer, a la pareja. Ajá. Ahí, pone la mano a la mujer, a la hora de agacharse. Ajá. ¿Verdad? Como que va juntando un libro y se acerca al hombre y le pone la mano encima de la mujer. Ok. Audazmente. Ok. Se coge ese libro. Ajá. Entonces, ahí cuando uno empieza a enamorarse, uno siente algo por ella. Ah. Porque cuando uno se acerca, el sentimiento se une, se hace más fuerte, se acerca y le dice, hola, ¿cómo estás, guapa? Entonces ahí se coge y ya, ahí, si quiere la invito a cenar, le da el numerito, se hablan por ahí, nos vemos en el parque, la soda, vamos a ver al cine y listo. Y ya. Y ya. Vos que tenés un club de fans, ¿cómo se enamora una mujer? Bueno, para tener novios y novias. Ajá. Es un tema bien delicado. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Porque uno, yo quiero he vivido, uno hay que abrir el corazón y expresar lo que uno siente. Uh-huh. Y también y así puedes conocer a la mujer. Y de mujer al hombre. Se va a hacer bien, ser amigos, salir un par de veces. ¿Quién invita, el hombre o la mujer? Te ven el día cada uno. Un día cada uno. Pero, claro, en Israel, los religiosos salen tres veces y llegan. Ok. Pero yo le hablo de los hijos. Ok, me siento profano en este momento, pero sigamos hablando. Salimos, bueno, todos salen al estadio a comer, así. ¿A dónde llevarías vos a una mujer? ¿Yo? Ajá, sí. A tres lugares. Vamos a ver. Genial. ¿Al boliche? Al boliche, muy bueno. Wow. Es muy divertido el boliche. Me gusta mucho ese concepto. ¿Al estadio? Al estadio, pero es que hay un montón de gente que dice vulgaridades y hasta tiran cosas. Y... Pero que cada uno está en su asiento, ¿ah? Ok, sí, yo estaba pensando en eso. Pero, bueno, está bien, al estadio. ¿Qué más? Y al cine. Me gusta mucho esa. ¿Sabemos qué dijo el cine de último? ¿Por qué dejas el cine de último? Porque los asientos son de fila, ¿verdad? Ajá. Bien, lo típico en una relación... Porque yo lo he vivido. Uh-huh. Este dijo como el bostezo y el abrazo. ¡Ah! ¡Claro! Que uno acércate un poco, porque, que uno hace. ¡Eso! ¡Claro! Ese es un toque fenomenal. No lo había pensado. Y yo tampoco. No lo había pensado. Claro, ok, después del bostezo y... Le pone la mano. ¿Qué más? O sea, para el cine, para la hora y media, doctora, de cine. Ajá, deberán andar abrazado. El abrazado y cruzarnos los pies. ¿Cómo cruzarnos los pies? Pues, ¿sí? O sea, como yo. El hombre y la mujer. Ah, no, pero ¿cómo así? ¿Los dos? Ok, ok.
Vamos apuntando eso para ir al cine, vos y yo. Ay, okay. Dios mío. Sigamos. Sigo. Y invitamos a Fabián también. Vamos, todo el mundo. Vamos al cine. Bueno, con mucho gusto. ¿Qué más? ¿Qué más sería? Bueno, hasta ir al cine. Pero después, para ir a cenar, ajá, los hombres le preguntan a las mujeres. Para que tomen nota todos. A ver, tomen nota, hombres. ¡Nacho! Para que tenga éxito. Los hombres le deberían de preguntar a las mujeres. Oh. Amor, ¿a dónde te gustaría ir a cenar? Yo te invito. Josué, aprenda. ¡Bravo! ¡Oye, compañero! O sea. Y no esperar a que las mujeres nos digan a nosotros, a los hombres, ¿a dónde quieres ir a cenar? ¿Por qué ahí? ¿Por qué? ¿Por qué ese restaurante? ¿Con quién vamos? Ella preguntadera y como que no está muy interesada a la persona. Ok. Y de grano. Vamos allí porque yo quiero que usted pruebe esta comida. ¿Cuál es, en cuál cita debería uno de aceptarle un beso a la persona con la que uno sale? ¿En cuál cita? Ay, yo te estoy viendo. Como que no duraste mucho en eso. Como que no duraste muchas citas en eso. Dígame la verdad. Bueno, para mí, mi novio, cuando mi novio me invita a salir, me invita a cenar, o vamos a cenar juntos. Y ¿en qué número de cita le diste el beso? ¿Qué número? El hombre favorito es el 8. ¿Después de 8 veces? ¿Tengo que esperar 8 veces para darte un beso? Ay, Dios mío, ay, qué montón de plata es eso. Es demasiada plata eso. Auxilio. Decime, Ariel. Yo que sí lo he vivido. De carne y hueso. Ok. Yo lo he vivido durante 8 años sin dar un beso. ¡Uy! ¡Ay, no me voy a dar un beso! ¿Cómo es eso? 8 años sin darle un beso. Pero abrazo, sí. Pero, o sea, un momentito, ¿cómo es el abrazo? El abrazo es normal. Ajá, es que ahora es normal. Como el hola, todo bien. ¿Cómo estás? Pero el beso. ¿Qué te pasó? Pero el beso. Todo bien. Está bien, si le preguntamos qué pasó y todo, pero el beso. ¿Cuándo se le da el beso? Sí, ¿cuándo le da el beso? 8 años. 8 años. ¿Vos perderías 8 años? Ay, no, yo no. Por supuesto que no. A mí sí. No. Ay, sí, sí. A mí sí. ¿En qué número de cita te dieron el primer beso? Voy a llamar a Fabián. ¿En qué número de cita? ¿La número 1, la número 2, la número 3? Número 4. El número 4. Eso lo vi muy conveniente. 8 años. En mi caso, sí. Pero la muchacha sí se aburre y está esperando, ¿cuándo me va a dar Ariel el beso? ¿Pero cuándo me va a dar Ariel el beso? Ay, claro. Para que haya suspenso también. ¡Ah! Para que sufra. Entendí. Claro, para que esté deseando que uno le dé un beso. Me parece excelente. Y también, ya será, yo siempre voy a lo más lejano, ¿eh? Casarse, tener hijos, tener familia. ¿Cuántos hijos te gustaría tener? ¿Yo? Sí. Bueno, te pregunto a la vez. En Israel, mi tía tiene 11 hijos. No. Pero yo. Ok. ¿Sí? La economía mía. Ajá. No da para tanto. Sino como. La economía, claro, hijos. Hay que pensar en la economía. ¿Ahora tener hijos? 2 o 3. Cuesta mucho tiempo. Sí, ahora. A mí. Pero. Si sale uno que gana la fortuna, que sea síndrome de Down o con alguna discapacidad intelectual, esa persona le sirve a los 3 de los que uno tiene en mente. Ok. A como dicen mis padres. Un saludo para los papás que están ahí. Full fans. Excelente. O sea, hay que pensar en la economía. ¿Cuántos hijos te gustaría tener a vos? Para mí, quiero gemelos. ¿Querés gemelos? Ay, Dios mío. ¿Vos querés gemelos? Sí. ¿Por qué querés gemelos? Porque los gemelos son buenos, cariñosos, sí, amables. Sí, pero 2 de un solo
bombazo cuesta mucho. Y la economía, la economía. Los abuelos. Sí, la plata. Y los abuelos se encargan de los nietos. Exacto. Buenísimo. Tener hijos para que los abuelos se encarguen de ellos. Exactamente. Que la cuide. Que lo cuide. Ajá. ¿Cómo es el, y vos te vas de fiesta con Fabián? Correctamente. Y luego viene por los gemelos. Exactamente. Me parece. Es muy bueno eso. Los abuelos están a fondo. Allá están en el fondo. Un abrazo. Allá están los futuros abuelos. Lo que les espera. A ver, ¿qué es ese? ¿Ah? Dígame. Bueno, a mí, bueno, a todos nos gusta casarnos. ¿Vos crees que a todos nos guste casarnos? Pero... Mira, ese muchacho que está ahí. Vieras qué duro este que está ahí. ¿Así? Es duro para casarse. Pero, ¡wow! Duro para casarse. Pero no llego a ese punto. Allison dice que quiere estudiar todas las carreras allá y si acaso hay tiempo, se casa. Pero no llego al punto de casarse así. No, digo, llegar al punto de animar una fiesta. De que todo sea para la pareja. Y vivirlo como si fuera el resto de la vida. ¿Sabes cuál es el problema de las fiestas del matrimonio? Que uno es el que paga para que todo el mundo jarte. Claro. ¡No llevan regalos! ¡Nada claro. que ver! No llevan, ¿verdad que nada que ver? ¡Nada no que ver! ¡Nada que ver! ¡Los abrazos! ¡No, que los abrazos no le dan a uno a comer! Ay, ¡que no, lleven plata, que buenos regalos! ¡Oh, sequios para mí! ¿Qué tipo de obsequio te gustaría una boda? Como baby shower, como okay. De todo, como plata, o sea, cosas muy importantes, juegos, entonces, parte de etcétera, de todos, como de experiencia, de todos, que los hijos, que los cuidara, y claro. Esas cosas. Mira, ¿vos quieres casarte? Por supuesto que sí. ¿Cuántos hijos te gustaría tener? Me gustaría tener uno. Y luego el otro. Pero, en mi caso es diferente. ¿Por qué? Uno. No. ¿Te parece? Sí, yo es que esa es la forma. Digamos que sí, porque si claro. Uno. Vea, como el pasto va a durar y durar mucho, ¿verdad? A la hora de nacer el primer hijo, ajá. A mí me hubiera gustado que el primer hijo tuviera síndrome de Down. ¿Por qué? Porque eso de que tenga 21 cromosomas y que este niño no sea así tan especial, o sea, es un regalo de Dios que una mujer puede tener. Okay. Un niño con síndrome de edad me hubiera gustado tener porque por ciertas razones. Okay. ¿Ya? Y el otro sin síndrome de edad. Okay, ¿cuántos años? Entre hijo e hijo. ¿Cuántos años? Sí, digamos, tenés el primer hijo, ¿cuántos años después tendrías al otro hijo? Ok. Digamos que yo ahorita, ya teniendo 36 años, uh-huh. Tuviera un hijo. Uh-huh. Perfecto. Cuando yo ya cumpla 45 años, tendría el otro hijo. ¿Qué opinas de lo que esta dama está diciendo? Para mí es de verdad, porque... La copa de Dios, la verdad, porque la experiencia que entre hijo e hija, si tienen los hijos, va a tener los alimentos. Pero a los 46 cuidado. Años no hay mucha edad, no. Bueno, no. Sí es mucha edad, pero va implicando experiencia a los que... Va implicando, teniendo experiencia, como si yo tuviera el primer hijo. Ok, hemos hablado de casarnos, hemos hablado... Ahora, la última pregunta para dejarles ir. Yo estoy feliz aquí. Yo me siento feliz aquí. Esta conversación ha sido más divertida que una que tuve hace poquito, ¿verdad? Ah, bueno, pues qué dicha, ¿verdad? Porque sí, aquí con... Solo estrellas hay aquí. Estrellas y famosos, ¿verdad? Totalmente. ¡Claro! Me encanta. Para mí me gusta ser famosa y cantante de mi vida. ¿Te gustaría ser cantante? Sí. ¿Y cantante de qué género musical te gustaría? Para mí, musical, me gusta mucho es Hatch. Ok. Y Chayanne. Chayanne. En todo lado escucha Chayanne. No, todo. Sí. En todo lado escucha Chayanne. Él es muy guapo para mí. Él es muy guapo, Chayanne, para vos.
No, a mí me gusta estar como Talía, Paulina Rubio, pero tener el cuerpo de ellas. Ay, son buenas. Todas las delgaditas. Ay, sí. No, pero vos sos muy guapa. ¿Ah, sí? O sea, sos demasiado guapa. Bueno, no sé si necesitaría bajar unos kilitos. Pero no tanto. Bueno, todos necesitamos bajar kilos. Sí, sí. Pero por salud. Yo le he dicho a Alison, Alison, por favor, póngase a ese ejercicio. Sí, ejercicio, pero que sea... que sea de una pareja saludable, que coma saludable, con frutas, bananos, proteína, banano, sopa, vegetales. Sí, pero las personas que van a los doctores para inyectarse cosas y todo eso, así no se vale adelgazar. No, porque primero perjudica mal su salud. ¿Crees que las cirugías plásticas perjudican la salud? Sí, y mucho. ¿De verdad? Interesante. Decime. Bueno, cambiando tema, si se puede. Démosle, cambiemos el tema. Dile, pase. El problema en Costa Rica es que las personas con síndrome de Down, ajá, nos ven con quién sos, porque síndrome de Down, así como el desastre, como ponerle un dardo. Te voy a hacer una pregunta ahora que estás hablando de esto. ¿Qué cosas no te han gustado que la gente a veces te dice o cómo te ve? ¿Qué es lo que no te gusta? Bueno, lo que no me gusta son varias cosas. A ver. Uno es de que te quede hablando entre amigos sobre las personas de síndrome de Down. También cosas que yo también no he vivido afuera, que me gritaron abiertamente, Ariel, sos un mongolo. Ay, no. ¿Qué sentís? ¿Usted sabe lo que yo hice? Yo pedí hablar en un acto cívico y expliqué a todos los estudiantes del Weichmann que los mongolos vienen de Mongolia, que soy tico de corazón. Exactamente, exactamente. Y todo. Muy bien. Excelente. Y por eso estoy aquí dando la cara con mis amigas de que los Down somos más poderosos que los demás. Que nadie nos puede engañar y nos puede hablar más de nosotros. ¿Cierto, hija? Por supuesto. Por supuesto que sí. ¿Quién está conduciendo? ¿Usted el programa? ¿Usted o yo? mira, me parece excelente lo que estás diciendo. Ahora, ¿qué cosas, digamos, vos... en la escuela o en el trabajo, ustedes han vivido como lo ha sabido Ariel, que no les gusta de la gente? ¿Los trata bien la gente, sí? ¿O han habido momentos en donde a mí sí me gusta, tratemos bien con mis compañeras, porque son buenas. ¿Cuántas compañeras tenés? Muy gran montón. Son un montón. De mi colegio hasta la escuela. Ah, todavía se comunican los de la escuela. Sí, de mi colegio. Bueno, para mí me gusta mucho todo mi colegio. Y me gustaría visitarlas y me salen muchas mis amigas, mis compañeras, mis profesores, profesoras. Ellas me traen los exámenes, periódicos, cosas y que las ayudara. Yo aprendí matemáticas, educación física, ciencias, español, sociales. Para mí me gustan más matemáticas, es muy fácil para mí todo y me enseñó muchas cosas. Muy bien. Cuando me gradué en mi colegio, estoy muy orgullosa yo misma. Yo estudié, mi futuro es estudiar en cierta oficina que yo escogí para mí, en mi deseo. ¿Qué es lo que quieres hacer para el futuro? Mi futuro es irme a casar y estoy muy contenta. Ok. ¿Quieres casarte? Sí. Fabián. ¿Con Fabián? Con mi novio. Ok. Fabián. Sí. Quiero que algo muy importante, te lo que acabas de decir, de los amigos y compañeros. Bueno, yo era parte de un grupo bien complicado, pero en una generación muy sensible, era parte de tomar en cuenta a mi persona y a otras personas que también están pasando una situación bien difícil en Israel. Nosotros dos, sí, éramos medio separados, pero con el grupo aprendimos que hay que separarnos. Si el grupo, cuando nos grabamos,
se fueron a Israel a un campamento y vinieron. Y después tengo una amiga de toda la vida, de que ahora está trabajando en Panamá, que le mando un saludo a Nicole. Vuelvo a ver a la cámara, cierto, dígale, Nicole, hola, decile, mándale un saludo a Nicole. Hola, Niki, saludos. Excelente. Ella, así como, como mi ángel de la muerte. De la guarda. De la guardia, perdón. Okay. Te casa conmigo en todo, te da con ella en todo. Yo la defendía, ella me defendía. Y así con varios amigos y amigas de mi generación también. Ariel, ¿qué quieres hacer en el futuro? ¿Qué pensás para el futuro? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres? Bueno, usted sabe, de que mi pregunta es buenísima. Tengo dos cosas de lo que quiero hacer. A ver. En donde yo trabajo, me gustaría hacer en inglés el CEO de la empresa. CEO, ok. Y también, por otro lado, aunque por el público me quiere matar, ser diputado o presidente de la República. Ok, dame un chance. Dame un chance. ¿Por qué la gente te quisiera matar cuando decís que quieres ser diputado? Es que los diputados en el Congreso... Porque tengo a dos personas por afuera, que como que me apoyan, pero no me apoyan. Digámoslo así, pero... Pero los diputados tienen mala fama. ¿Cómo harías vos para cambiar esa fama que tienen los congresistas y los diputados? Haciendo varios proyectos. ¿Qué tipo de proyectos? Uno, para la gente que está en la calle, uh-huh, ahí tirada, tomada, uh-huh, que todo está perdido. Meterlos a estudiar, que siempre no habrán, tener buena educación, tener universidades, trabajar, sacar de la pobreza. Pero para tu carrera vos tenés que trabajar y estudiar muchísimo, ¿verdad? Claro. ¿Estás dispuesto a eso? Acabo de decir los hijos, no hay barrera grande para superar. Muy bien dicho. Grande para superar. Muy bien dicho. No hay barrera grande que no se pueda superar. Pero en algún momento voy a convencer a las personas que me crean y que crean en mis proyectos. Muy bien, muy bien. Tiene unos managers, usted, compadre, buenísimo. ¿Qué querés hacer vos en el futuro? ¿Qué más querés hacer? Me gustaría estudiar medicina. ¿Te gustaría? Sí. ¿Qué parte de la medicina te gusta? Medicina... O sea, me gusta la medicina, lo que uno cura a las personas. Sí. Me parece excelente. Sí. ¿Qué más te gustaría hacer? Bueno, me gustaría hacer eso, estudiar eso. También me gustaría casarme algún día. ¿Casarte? Ajá. Porque, bueno, no me, así como ha dicho la gente, que no me siento tan superior al casarme. Me gustaría casarme, me gustaría estudiar medicina, me gustaría también ser como mi madre, porque ella es, bueno, me gustaría como invertir tiempo para ella y para mí también. ¿Tu mamá? ¿Vos querés mucho a tu mamá? Bueno, sí, la quiero mucho, pero tanto no, porque ay, luego se aleja de mí, no sé qué, y toda la puta. Bueno, yo mío también. Pero quiero a mis padres. Sí. Hasta que la muerte no se pare. Hasta que la muerte no se pare. Qué bonito. Fabián, pregunta. A ver. ¿Qué les parece si nos vamos a la red social a ver qué dice la gente? Ah, bueno. Dale el pase a Alison. Gracias. Adelante. Dígale, Alison, ¿qué dice la gente? Adelante. ¡Eso! Bueno, ¡excelente! Este mensaje es para Ariel. Dice, excelente explicación, mi querido Ariel, pero lo más sublime es que usted no guarda rencor, usted es un maestro. Dice Ana Jenny, dice Ana Jenny, desde ya tiene mi voto. Ah. ¡Oiga! ¡A mí también! ¡Qué buena! De hecho, dice Johnny Villegas también, que son súper especiales y que cuentan con el voto de él. ¡Qué bueno! Ya la tiene. También dice Jessica Rodríguez, siempre he aprendido día a día, gracias a Ariana,
y a mi tía Cristina que todos somos iguales y he tratado de enseñárselo así a mi hija. Qué bonito. Dice Nora Asensio. ¿Es tu sobrina? Sí, Andrea. Ah, excelente. Dice Nora Asensio, gracias por abrir nuestras mentes a estas madres y mujeres que nos enseñaron con toda su información a saber que sí se puede lograr la inclusión. Un abrazo desde Argentina. Dice Gustavo, creo que sí, el gobierno debería hacer una legislación en la cual empresas ofrezcan trabajo a personas especiales, algún incentivo fiscal, al igual que a las personas mayores. Si el gobierno incentiva más a sus compañías, esta inclusión sería más efectiva y seríamos un mejor país. Excelente. También dice André Aguilar, yo pienso que los educadores del MEP no han sido bien asesorados. Ok. Y también nos dice Flor de Mari Núñez, hola equipazo, informándonos bien podemos derribar tantos mitos que existen sobre las personas que nacen con síndrome de Down. Agradecerles a ustedes por programas como este. ¿Y qué, a todos. ¿Y qué es negro blanco? No lo vi, pero ella. O sea, lo que Ariel está diciendo, o sea, es, espía, hágame el favor. Hágame el favor, póngase viva. Lo que está diciendo Ariel. Ay, Dios mío. Ay, qué bueno. Dice Hazel Chávez que ese es amor del bueno, claro. Lo que ustedes estaban diciendo. Buenísimo. Y un amor sincero. Totalmente. Y Mitzi de Moderno nos dice, esto se la saben todas. Y de todas. Por supuesto. Hay que tomar nota y aprender. Por supuesto. Bueno, ya nosotros tenemos que irnos. ¿Qué vamos a decirle a la gente? Ya, de último. Ya, lo que vos dijiste, es importante que le demos lugar a la gente. Otra cosa. A ver. También en los supermercados, en los parqueos, hay gente que se pasa por ser... con personas con discapacidad intelectual y cualquier discapacidad. O sea, si esas personas se dan cuenta de que hay gente con síndrome de Down o alguien que necesita el campo, piénselo 3 veces o 4 veces antes de hacerlo. Piénselo en su mamá, en su abuela, en quien sea, pero no reaccione a ser egoísta. Comparta el espacio. Hay gente que lo ocupa. Buenísimo. Para mí queda saludar a mi familia. Para mi familia los quiero de verdad. Y mi salud de mi novio también los quiero. Y todos mis compañeros de mi trabajo, que me hacen mucha experiencia para mí y mi historia. Los quiero mucho y vos ofrecéis. Qué lindo. Muchísimas gracias. ¿Y vos? Bueno, ya para cerrar conmigo, yo le... Yo le quiero aconsejar a todas esas personas, niños, niñas, jóvenes, adolescentes con síndrome de Down, que ustedes pueden tener derechos, derechos sin igualdad, derechos con aprendizaje, derechos con salir, derechos con todos. O sea, no importa lo que diga la sociedad. La sociedad dice que nosotros no valemos ni nada. Yo sé que valemos. No somos una máscara. No somos una máscara. Tenemos cada pedacito de ser. Un pedacito de lo que nosotros hagamos. Tenemos también... esos derechos que nos hacen valer a nosotros mismos. Somos personas, somos, como dice Ariel, de carne y hueso. Somos personas que sabemos hacer, que sabemos luchar, que sabemos salir adelante. Y bueno, también les quiero decir que a estas personas que tenga ese aprendizaje, esa lucha por seguir adelante, esa lucha por ser alguien en la vida. No se queden en sus casas sin hacer nada. Hay muchos trabajos que hacer, hay muchas actividades.
hay muchas cosas que hacer bonitos. O sea, salir a pasear, salir a estudiar, salir a hacer un montón de cosas. Como nosotros, como personas, somos solidarios porque sabemos que en cada país hay personas en crisis. Digamos en Nicaragua, que están con la guerra, que haya pasado también por Guatemala, por el volcán, espero que haya pasado también. Y ahorita que estamos aquí, estamos abriendo este espacio para hablar de nosotros, de cosas buenas. Acá con Fabián, que me dio gusto de verlo por acá también, me da un gusto de hablar con él. Me dio un gusto abrazarte a vos también. A mí también. Sí, a mí también. Yo, este programa yo lo adoro. Mamá, bien, le quiero agradecer a ti, Fabián, por invitarnos a este espacio de cerca. Me gustó mucho este espacio. Eso me hace a mí abrir muchas puertas. Eso me hace abrir muchas puertas. Ahora he aprendido a estar aquí sentada. Aquí con Ariel y con Ariana. Algo otro. Que somos personas y con ellas y con él puedo compartir. Y al público también le deseo que estén aquí porque es parte de la vivencia que estamos. Están en la parte de la vivencia. Haz que la democracia esté de un lado y que valguemos por las personas con síndrome de Down. Muchas gracias. Para mi voto, voto por Ariel. ¿Puedo mandar cuatro saludos últimos? ¿Cuatro saludos? Sí. A tu club de fans, me imagino. Son varias chicas. Son personas especiales. Ok, dale. A la hija de los cerdos, a Jessica, uh-huh. Un saludo especial. Uh-huh. A Adriana Sotera, la que era mi exnovia. Ok. Quiero mandar un saludo. Ay, cómo me gustaría hacerte preguntas sobre las exnovias. Grandísimo. A una persona que no es una persona, sino es un líder que está peleando en el hospital, Sammy Pinsansky, que sé que usted me está oyendo y sé que lo podemos ver pronto para celebrar nuestro cumpleaños. Sammy, sigue adelante. Y también otra persona que está en Israel, con mis 11 primos, mi abuela, un fuerte abrazo. Y un beso desde Costa Rica. Su nieto, Ariel, Margot y Diana. Y toda la familia. Okay. Para mí, mis saludos, para mi colegio. De verdad los quiero mucho y gracias por ellos y por mi salud. Todo y estudió bastante. Estudió mucho de UCR, sentí muy especial todo. Gracias a Mildred porque está buena y cariñosa para mí. Me encantó estudiar muchas oficinas, para escuelas, de todo. Qué bueno. Y quiero agradecer a mis fans, los que es de verdad. Me parece excelente. Fabián, y muchas gracias a usted por la invitación a nosotros y a los fans de nosotros, los padres de familia. Son los fans más grandes. Un grito, padre de familia. ¡Es un grito, señores! Mira, vos sos todo un conductor de televisión. A mí también. Me estoy preocupando. Y antes de irnos. Ah, ok, antes de irnos. Hay otro. Redes sociales. Sí. Oh, ¡Alison! Dice Silvia María, siempre se aprende y nos sorprende realmente cada día. Yo nunca acabo de aprender, amo lo que hago. Excelente. Dice Nora Asensio, que tengan una excelente noche. Gracias a todos y al equipo de Cerca y Personal por poder estar comunicándonos siempre, enseñando en cada programa a abrir nuestra mente para ser mejores personas. Todos los días aprendemos algo nuevo y estos jóvenes lo han hecho hoy. Fabián, gracias y bendiciones. Y también dice por acá Anabel Mora Mora que ustedes se ganaron sus corazones. Ay, qué lindo. Y también dice Nidia Hernández, me encantó este mensaje. No se queden en la casa sin que hacer nada. Hay mucho que hacer. Totalmente. Gracias por estar aquí a ustedes tres. Lo he disfrutado muchísimo, de verdad. Y espero invitarlos otra vez. Espero que ustedes acepten mi invitación. Por supuesto, claro. Sí, también. Por supuesto. Okay. Aunque venga de usted, yo lo voy a aceptar.
Claro que sí. Ahora pero sí. Me quiero sentirme comprometida con usted y con este espacio. Pero ¿qué es esta cosa tan hermosa, damas y caballeros? Bueno. Luego hablamos usted y yo sobre salir perfecto, al cine perfecto. Y demás. Sí, está bien. Sí. ¿Hago cierre o ¿quieres hacer el cierre? Claro. ¿A cuál cámara? ¿A cuál? Escoja. Tres. Esa, la número tres. Cámara tres. Bueno, gracias a todos los docentes por estar presentes el día de hoy, a los padres de familia, a los penalistas, a descargados, a todos. Y nos vemos en nuestra próxima cita. Sigue en sintonía. Gracias por tener a nosotros aquí presentes para abrir su corazón. Buenas noches, descansen. Buenas noches y descansen. Para mí, buenas noches a toda la familia. Vamos de pie. ¡Eso! Un gusto.